Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos una vez más al Día del Espectador, segunda temporada. Vamos a empezar a implementar alguna cosilla, sobre todo también para interactuar con vosotros. Ahora explicaremos y creo que os puede interesar porque, bueno, hay de por medio regalitos o, bueno, más que regalitos, premios, ¿no? Por así decirlo. Que bueno, regalitos también, el regalo de verme ya es increíble. Así que conformaos con eso, nada, hay muchas más cosas. Bueno, la semana pasada no estuvimos, pero hoy estamos por aquí. Quería mandar un saludo a la gente del chat, por ejemplo, a Lian Pantojas, señor Lobo, Alberteño Música o algo así, para Gel02 Gram, Jarjanix, Búho97, para Gis, ¿cómo es? Jesucrist. Bueno, un saludo para todos que os ponéis nombres. La verdad que de mierda. Nada, son guapísimos algunos. A ver si cae alguna bombita hoy. Bueno, vamos a hacer cosas un poco distintas. Hablaremos un poco de todo. Hoy volvemos a la sección que habíamos pospuesto un tiempo. Donde vosotros, sí, tú que me estás viendo ahora mismo, entráis al Discord a hacer la pregunta que os apetezca. ¿Vale? Eso lo haremos después. A mitad, bueno, al final casi del programa. Habrá una parte donde entréis a hacer una pregunta con vuestro micrófono y demás en nuestro servidor de la plaza, ¿vale? En Discord, totalmente gratuito. Si no sabéis cómo acceder en el canal de YouTube de Urban Rooster, en la sección comunidad, he puesto un enlace hace un rato, así que te metes Urban Rooster YouTube, das pestaña comunidad y he puesto en abierto para todos, no solo para los miembros, he puesto el enlace, ¿vale? Te unes a la plaza. Y bajas, que hay un montón de cosas que se hacen en la plaza, pues hay una zona que se llama el Día del Espectador. Te metes ahí y verás que están Fenix, Asier y estoy yo. Entonces te metes ahí, nos estarás escuchando por ahí también si quieres, y luego, cuando llegue el momento, pues puedes entrar y hacer una pregunta. ¿Vale? Hablando de preguntas, os voy a hacer yo una ahora, que si Fenix me la puedes fijar en el chat, te amo, fíjamela. ¿Cuál sería para ti, ¿vale? El regreso. Regreso, ¿eh? Alguien que haya estado soñado de FMS, curiosidad ya, a ver qué opináis. El regreso soñado de la FMS, dejádmelo ahí en. Id comentándolo, lo tenéis ahí en el chat, ya lo están preguntando por ahí, bien, qué velocidad, así me gusta. Bueno, ya veo, hay gente diciendo Bennett, Papo, eres hermoso, streamo, bien, buen comentario, ese me ha gustado. Bueno, en fin, os lo dejo ahí para luego hablar de esto. Pero bueno, vamos con nuestro invitado, que bueno, suele estar por aquí, aunque igual algún día le cambiamos, quién sabe. Pero de momento, aquí le tenemos al señor Asier, uno de los fundadores de Urban Rooster. ¿Qué pasa, señor? Asier, ¿qué pasa? ¿Qué Así, dices? que ahora que que Urban Rooster ha crecido y no te tienes que ocupar de todo, ahora que la gente sepa en qué está ahora centrado más Asier, porque antes eras un pesado, estabas centrado en contabilidad, en contenido, en comunicación, en marcas, en todo. En todo, Entonces, en todo. en todo, Ahora, absolutamente. pues, ahora, en principio, soy el coordinador del área de talento. El Chief Talent Manager o algo así me han apodado. Bueno, sí que estoy todavía haciendo un Chef. poco Transición, de ¿no? transición con la producción, pero en principio, pues bueno, pues zapatero a sus zapatos y hay un nuevo CEO de la compañía y bueno, pues bien, contento de poder dedicarme a lo que más me gusta en principio y de lo que digamos de lo que sabía de toda la vida, ¿vale? Porque el resto lo he ido aprendiendo, no estudié Ya, contabilidad, he claro. ido aprendiendo un poco por el camino, desde levantar una ronda de inversión a vender. O sea, siempre he sido un poco come orejas, era bastante ligón y se me da Bueno, bien bueno, bueno, conquistar. bueno. Bueno, bueno, Es bueno. verdad, es verdad, ¿qué te voy a decir? Eras ligón, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Y entonces, o sea, ¡Bastante! Bueno, bueno, entonces bueno, siempre se me ha dado bien conquistar. bueno. Y vender se me daba bien. Vender se me daba bien. Bueno. Pero bueno, o sea, como O sea, te digo, ahora. les vendías la moto, por eso ligabas. Hombre, pues siempre se liga un poco Ya, sí. por el oído, ¿eh? De primera, sí. Fundamental. Claro. Fundamental, sí. Pero Bueno. bueno, eso, que O sea, guay, que estás en algo que te entusiasmado. gusta, ¿no? A ver. No todo es lo que me Ya, gusta, porque bueno. evidentemente, o Claro, sea, tiene sus tengo cosas. mucho, voy a estar mucho en negociaciones que Eso es son horrible. con talento, que al final es muy poco agradecido ese tema,
pero sí que tengo también cae en mi área todo el tema de pensar en formatos, en cómo será el futuro, en cómo evolucionar la FMS, hacia dónde ir un poco con el freestyle, con otros formatos, el tema del sello. O sea, toda esa parte me gusta bastante, todo el tema de FRF, y es un poco esas áreas las que voy a andar tocando y quizás pues un poco evangelizar si me queda tiempo, ¿vale? Pero bueno, es un poco lo que decías, he pasado desde montar vallas y hacer de chofer y pagar las nóminas a vender, a estar encima del contenido, de la comunicación, de no sé qué. De todo. Y bueno, pues ahora con ganas de especializarme en eso, con ganas de cumplir un poco con el equipo en esta nueva faceta y bueno, pues también reincorporándome poco a poco. Voy a intentar de vivir un poco más, ¿vale? En ese sentido. La toca. De limitarme un poco los horarios de trabajo y estar un poco más con los niños y eso. A ver, te lo agradecerán en un futuro. Yo me he criado sin padre, así que no hagas lo mismo, ¿eh? No, bueno, todavía son pequeñitos y... Bueno, ahí es donde nutre el cerebro más. ¿Sí? Así estás tú, ¿no? Así estoy yo, imagínate. Que por cierto, Asier, mójate. Dime. ¿Cuál crees que dentro de Urban Rooster es el trabajo más coñazo? O sea, el puesto más coñazo que dices tú. Esto es un coñazo, en verdad. Está bien porque te gusta y nos gusta y tal, pero que digas... ¿Qué pereza? Hay muchos... Hay varios, ¿no? Hay muchos que son bastante coñazo. O sea, por ejemplo, el tema de la producción es duro. Es duro. Aunque sale mal y muchas horas y mucho estrés, aunque luego sí que es verdad que cuando sale bien, pues es un subidón de adrenalina. Pues a ver, a mí lo que menos me gusta y me ha gustado siempre es el tema de las finanzas, la contabilidad, ya. El tema de... Eso te tiene que gustar. Tiene que yo he estado levantando subvenciones, que eso es un tostón que te cagas, que se hacen memorias, que si... Sí. Si yo para una ayuda de alquiler, que por cierto me la han concedido, vamos, es un coñazo y es una mierda, o sea, son cuatro papeles, como pues que eso. Dice, yo ya estoy saturado, es como... Pues imagínate eso, multiplicado con un proyecto de I+D, sin tener ni puta idea de en un principio, ¿vale? Que luego también como todo, o sea, yo es que aprendí hasta programar. En los inicios de Urban Roosters, la primera web la hicimos nosotros. O sea, aprendí CSS, HTML, un poco de Java, o sea, de JavaScript, que el primer player lo teníamos hecho con... Joder, ¿cómo se llamaba esto que tenía Adobe? Flash Player. Flash, joder. Que ya no... Que ya ¿no existe creo que eso ni, ya, no? ¿O qué? Yo creo que lo desactualizaron. Pero el primer player lo teníamos hecho así. Luego en WebRTC... O sea, de todo, ¿sabes? O sea, pues a piñón, pues al final lo que necesitábamos, pues íbamos aprendiendo lo mismo, hacer un ¿cómo se llama? Un business plan, ¿sabes? De igual 80 páginas, desde competencia, modelo de negocio, PIG, de proyecciones a 5 años, tal. Pero bueno, al final, por ejemplo, el tema de los números, de lo que es estrategia y eso, me acabó gustando. O sea, me gusta el tema de pensar a futuro y ya de bajarlo. El tema también de bueno, todos los que son los procesos de venta, ya sea desde levantar capital a proceso de venta, hay una parte bonita, pero hay una parte inicial que es muy de prospección y es muy de ser un martillo pilón, porque igual para vender un patrocinio pues tienes que saber cuál es tu funnel de venta, igual tienes que contactar a 100 de las cuales pues siguen 20 y luego consigues materializar 3 o 2, ¿no? Y luego ir mejorando eso, pues lo mismo con los inversores, es un modelo parecido, empiezas a contactar a fondos de inversión y antes de contactar a eso tienes que preparar toda la documentación, lo que es un deck, lo que es un one page, lo que es un poco las proyecciones a 5 años actualizadas, lo que es un ejercicio de valoración, un fax de preguntas y respuestas. Todo eso lo tienes que tener preparadito y luego ya empiezas el proceso de venta y es ir dándole seguimiento, contestando y bueno, pues es como te digo, creo que hay diferentes momentos en los cuales hay cosas más divertidas y cosas más tostones. Sí, como toda la vida. Bueno, para cosas divertidas se nos ha ocurrido, es algo
que, bueno, muchas veces hemos pensado de implementar como un concursillo o algo así relacionado con preguntas y demás para que la gente pueda responder en directo. Bueno, a ver, que me enrollo. El caso es que hemos pensado añadir una sección que se llame Final Boss Desbloqueado, por ejemplo. O sea, es un nombre provisional. Vale. Ojo, Final Boss. Ah, vale. Ah, mira, se sale ya ahí todo. Vale, perfecto. La cosa es, te voy a explicar. Esto es un prototipo, ¿vale? Lo vamos a poner hoy un poco de prueba para que la gente entienda cómo es, pero aquí los protagonistas sois vosotros. La idea de este programa, de esta sección, perdón, sería, pues, una vez por cada programa que hagamos, traer a un invitado que sea alguien de vosotros, de los que nos estáis viendo, que tengo que ver exactamente cómo podría contactar con vosotros para, no sé si por Telegram, no sé si por Discord, no sé si por email, no sé si por un WhatsApp que igual consigo otro número, no estoy muy seguro todavía, pero la idea es que vosotros... uno de vosotros por semana, o dos, no sé, de momento uno, pueda meterse aquí con su webcam, su micrófono, lo que tenga, ¿vale? Con el propio móvil se puede hacer y unos auriculares, no hay problema, habría que testear que os funciona bien y demás, ¿vale? Pero la idea es que entre uno de vosotros y se enfrente junto a Sier, ¿vale? Esto es junto a Sier. ¿En qué nos enfrentamos? Nada, es simplemente a unas preguntas. Hoy solo vamos... Te voy a hacer 5 a ti hoy para que vea la gente cómo va el rollo. Tengo que pensar bien cómo lo vamos a hacer. Si son preguntas, 10, digamos, de histórico, de freestyle, de, FMS, de freestyle, sí, en general. Freestyle en general. Solo de freestyle. No, no tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, porque lo estuve hablando hoy con los compañeros y igual un día podemos algo de cine, pero... Depende, depende. O algo general, relacionado con el hip hop. Trivial. Bueno, no sé. Esto es lo bueno de... claro, de interactuar con la gente que digan ellos también, ¿no? Exacto, entonces, les gustaría. Es que ganan, si me ganan. A eso voy. Esto es un testeo. La idea es que te tienen que ganar, ¿vale? Sí. Tú, evidentemente, no vas a saber las preguntas. Eso os lo aseguro yo, porque si no, no tendría ningún tipo de gracia. Y el que gane, sí, si te gana, que por ejemplo, si hacemos 10 preguntas, si responde más que tú o lo que sea, o igual no es contra ti, solo es hacer el pregunta, o sea, la persona pregunta, es que por cierto, creo que traeremos a Alonso a esta sección, que con la voz que tiene para hacer las preguntas y todo, creo que es perfecto. Además, sí, me ha ayudado a sacar alguna pregunta de Dataman, ¿vale? Ay, claro, claro, hay alguna difícil. Bueno, el caso es que el que gane, que sí, tengo que pensar cómo va a ser, si es directamente contra Sier o directamente una lista de preguntas y si aciertas X, no lo sé. Pero esto para la semana que viene lo tendré ya. La idea es que el que gane se va a llevar unas entradas dobles para elegir en la FMS que él quiera. Y luego había pensado que quizás cuando ya llevemos varios concursos, hacer un concurso final, quizás, esto se me ocurre un poco, estas ideas están fluyendo nuevas, ¿vale? Hacer un concurso final entre todos los ganadores cuando veamos, pues mira, vamos a hacer 10 programas, vete, no sé. Y el que gane, pues igual, por ejemplo, no sé, algo que Urban Rooster quiera, yo no me voy a mojar aquí, pero por ejemplo, mínimo, el que ir a una FMS y verlo desde el banquillo, ¿vale? Eso, mínimo. Sí. Pero luego sí, podemos darle merchandising, podemos, no lo sé, no me voy a mojar porque no he hablado con vosotros del tema. Puedo hacer una batalla con el stream o en el backstage. Exacto, cualquier cosa. No, pero cualquier cosa. Entonces, la idea es esa. ¿Cómo podéis participar? Pues eso, tengo que pensar muy bien el método, pero simplemente pues todos los que quieran me pondré en contacto, haré pruebas, demás, iremos rotando a gente, daremos prioridad evidentemente a la gente que está suscrita, miembros del canal y demás, que llevan mucho tiempo, porque bueno, al final son los que más apoyan esto, pero no quiere decir que solo nos centremos en esta gente, también en todo el mundo. Esa es la idea. Entonces, tenemos que darle vueltas un poco a cómo va a ser. Yo te digo, son preguntas y tienes 3 posibles respuestas, A, B o C. Ah, bueno, y tienes, guay. Y tienes un comodín. Que ¿un de comodín? Momento solo, ¿de qué? Uno solo. Uno es chat. Sí. Ese está bien. Y otro es llamada. Que bueno, llamada con la máquina esa que tenemos ahí. Podemos conectar. Se podría hacer algo un día interesante con eso. Vale, entonces, vale. Tienes como... Pero ya te digo, a ti solo te vamos a hacer 5 preguntas. Un poco de prueba para que la gente vea el rollo. Pero la idea es esa, que venga gente... se enfrente a ti o lo que sea, le tenemos que dar una vuelta clara y con el feedback necesito que vosotros, la gente que nos estáis viendo, nos digáis cómo os gustaría y demás. Luego seguimos hablando con más cosas, hablamos pero vamos a... Oye, una duda de Inecto, del ¿cómo se responde a los mensajes de Twitch? O sea, para... ¿Los privados? No, los que salen del chat. Hay que robarle. No lo sé, sí, creo que sí, ¿no? Fenix, con poner el arroba...
o no hace falta, o hay algo más directo. Yo no... Ah, no, tiene aquí para responder. Tiene una flechita. No me sale. O sea, encima del nombre, yo me meto y me sale fijarme. Igual es porque estoy modo moderador, no lo sé. Pero me sale una flechita. Hostia, y si esto alguna vez funciona bien, es verdad, podríamos hacer una gran final presencial o algo así. De... Eso sería la polla. Pero bueno, eso ya es soñar. Soñar. Bueno, Alexín, yo también quería verlo. Lo veremos el año que viene, al menor en Perú, ojalá. Ah, Fabio. Hola, Fabio. Ah, de hecho, luego, bueno. Nos vemos en Canarias, ¿no? Cállate un poco. Vamos, vamos a paso a paso. No me rompas todo. Vale. Vamos a hacer preguntas ya entonces. Venga, vale. Vale, va. Fenix, cuando quieras, ponme en pantalla la primera y te la leo. Esta es fácil, ¿eh? Fácil. Vale. ¿Contra quién se enfrentó Invert en la primera jornada de la historia de FMS? Barcelona. Dios, opción A. Pónmelo en pantalla, Fenix. Zasco. Opción B. Hander, opción C, Mister Ego. Piensa. Fue Hander, por descarte, porque Mister Ego se enfrentó con Blon y Zasco con Arcano, ¿no? Creo. Es tu última. La jugaría con Hander. Vale. No me acuerdo del todo bien, pero sí. Vale, Hander. Bien. Vale, vale. Bueno, además, bueno. El hombre de ahí. Toma esta ahí. Se la hice a Dani y también la acertó. Vale, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Yo creo que en el chat, mira, la gente ya está respondiendo. Ponían por ahí B, no sé qué. Bueno, en fin. ¿Quién dijo? Ah, eso, que la haga la gente también a la vez. Claro, ¿no? Claro. Que la gente responda en el chat también. Ok. Una cosa, Chispa dice: el otro día fue mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Chispa. Espero feliz que lo pasases muy bien. Chispa. ¿De dónde eres? Felicidades. Chispa. Eso es, ¿de dónde eres? Joder, este gato me está volviendo loco. Vale, segunda pregunta. Son 5 solo esta vez. Es modo prueba, recuerdo, ¿eh? Esto será para que vosotros lo hagáis, ¿vale? Para que lo hagáis. A ver si esto lo sacamos en redes y demás para incentivar a la gente a que lo haga. Pero tenemos todos los compañeros en reuniones ahora. Me cago en... Bueno, ¿quién dijo de qué sirve hablarle de muerte a un suicida? ¿Vale? Esto fue en FMS Argentina, primera temporada. A. Dani. B. Was C. Replic. ¿Quién dijo de qué te sirve hablarle de muerte a un suicida? Esto fue en medio de una frase larga. Replic, yo creo. No me acuerdo, pero apostaría por Replic por el contenido. Sí. ¿Dirías Replic? Sí. Pues por eso he puesto Replic para liarte, porque la respuesta correcta Dani. Es Dani. Mierda. ¿De qué te sirve hablar de muerte a un suicida? No sé qué. Luego dijo, no sé qué, con paracaídas. Guapísimo. Es que, no te voy a engañar, me puse antes. Mejores rimas de FMS Argentina y escuché esa y dije pues esta es, mira, mucha gente ya dice Dani, bueno, hay gente que dice Woz, bueno, aquí la gente se tira unos triples increíbles, mira, Dani Argentina 2018. vale, bueno, pues de momento bien, está bien, hay que fallar algo. Bueno, 50-50, claro. No va mal. Es complicado, claro, hombre, fácil no es, esto es para gente... Dima, con pocas horas de sueño, que hoy ha sido un palizón. Vale, no te preocupes. O sea, tengo a un niño malo, entonces se va a estar a las 3 con el pequeño, o sea, el otro con mocos. Bueno, vale, venga, me callo, va, dale. Vale, tercera pregunta, esta es de Dataman. En la tabla histórica de todas las jornadas ligueras de FMS, ¿sí? ¿Cuál es el top 3 actual? A. Chuti, Papo, Escone. B. No entiendo Chuti. La pregunta. Vale, en la tabla histórica de todas las jornadas de FMS, ¿cuál es el top 3 actual de los tres que más en la historia estarían por encima en una tabla haciendo un ranking de todos? Pero eso, ¿Porque han batallado más o por puntos general, conseguidos? Sí. Pero claro, si han batallado más veces, ¿tienen más puntos o es por, claro, por digamos, sí, a sí, veras? Sí. No. Vale. Hasta donde yo entendí es si han batallado más veces. Por eso, si te fijas, todos son gente que ha estado siempre. A ver, vale. Vale, Chuti, opción B, Chuti, Zasco, Stuart. Y opción C, Chuti, Papo y Blon. Y además, luego tengo aquí un dato que, mira, te voy a dar el dato ahora. Bueno, no te lo voy a dar porque sería una pista ahora que lo pienso. Te lo doy después. En la tabla histórica de las jornadas ligueras, a ver la gente que pone, de FMS, ¿cuál es el top 3 actual? Chuti, Papo, Escone, Chuti, Zasco, Stuart. Chuti, Papo, Blon. Vemos que Chuti se repite las 3. Y luego hay variantes. Chungo, ¿Y eso es top 3? Sí. Sí. Aunque... Sí, porque piensa que hay gente que no ha hecho tantas temporadas.
Esto es ya de la gente más veterana. Chuti, ¿sabes? Chuti, Papo Escone. Vale, la marcamos. ¿Qué? He vuelto a fallar. ¿Te ríes? No, no, no. Yo no digo nada. ¿La marcamos o no? A ver. ¿La marcamos? ¿Qué ha pasado? Vale, y la respuesta correcta es. Chuti Papo Blon con el dato de. Blon adelantó a Escone en Granada y solo le saca un punto ahora mismo en la histórica. No me jodas, Blon ahí de. Blon de... top 3 histórico, ¿eh? Datos de Dataman, el señor Alonso. Bueno, enhorabuena, Blon, macho. No, o sea, fíjate lo que es el dato ahí. No, no, no lo hubiera dicho. Claro, es que joder. Aquí se aprende, ¿eh? Aquí se aprende. Pues le saca un punto a Escone. A ver, también hay que tener en cuenta que Escone no estuvo una temporada. O sea, que es Chuti, Papo, Papo Blon, Escone. Sí. Ahora mismo sí. Ole. Difícil, ¿eh? Chungo, ¿eh? Bueno, pues queda. Mira, la gente ha fallado como yo, ¿eh? Claro, claro. A ver, yo también hubiese dicho Escone, ¿eh? En, o sea, por. Sí, ¿no? Por intuición, por lógica. Por, sí, por la cabeza, dices, bueno, tal. Pero sí, tienes razón. Al final. Hostia, y Chuti habiendo fallado una temporada. Ahí está, ya, pero si es que gana todo prácticamente, pues. Mira, la C, Chuti Papo Escone, Chuti Zasco Stuart. Nadie pega una. Dice, es que está difícil, hombre. Va a haber alguna difícil, pero la idea es hacer de todo un poco. Esto es una prueba, ¿eh? Ya veremos si subir, bajar la dificultad. Eso sí, cuando hagamos la gran final, pues será más difícil. Vale, cuarta pregunta. Quedan dos. Asier, te la voy leyendo. Ajá. ¿Qué juez de los que hay aquí, ¿eh? No de la historia. De las tres opciones, ¿vale? ¿Qué juez ha votado más batallas de FMS? De las tres opciones que hay, ¿eh? Ah, vale, que tú eres el que más y no sales ahí, ¿no? No, porque es de estos tres. Vale, vale. A. Juan Ortelli. B. K-Road. Y C. Blatz. El juez que más ha votado de entre ellos. ¿Quién es el que más batallas de FMS? Ortelli. Ojo, Ortelli. Jai de, Ray de Joey, ahí está. Un saludo, Joey, compañero ahí. Joey Producer. Joey, que se mete ahí con Ibai a hacer streaming. A ver, me la juego con Juan Ortelli. ¿Vale? Es tu... Me la juego, tío, ahí. Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Tic-tac, tic-tac. Vale, la idea es... Vale, me gusta porque veo que son preguntas, algunas complicadas, entonces sí que me parece bien porque la idea, cuando te enfrentes a alguien, es que si uno falla, hay rebote. ¿Sabes cómo te digo? Entonces, ahí puede haber juego. Vale, ah, marcamos. Qué guay, eso está guay, eso está claro. Guay. Juan Ortelli, ¿no? Pues vamos a ver cuál es la correcta, Fenix. Es K-Road y te voy a especificar. K-Road lleva 180 batallas. Ortelli, 171 y Vlad, 169. ¿Y tú? Y me pone una nota. Aquí streamo puedes ponerte chulo y frontear que llevas más de 250. ¡Vamos! ¡Wow! Hostia, son muchas. ¡Ey, Dataman! ¿Cuántas batallas llevamos realizadas? Se lo voy a decir. Sí, sí. En total, mira, se lo voy a preguntar, total, o sea, estaría bien. Joder, si lleva. Que, si tú llevas 250, eso quiere decir que llevamos muchas más. En total. Flipas, ¿eh? ¿De todas? Pues eso está bien, me gusta. Eso son miles, ¿no? Saquemos números, o sea, saquemos pecho de eso. ¿Y cuántos eventos llevamos ya? ¿500? Una locura. Hostia, bueno. Pero bueno, y queda una. Eso chungas, ¿eh? Sí, son chungas, sí. Nah, me ha gustado. Igual. O sea, esto vale. no está, o sea, que no sean tan obvias, que sean eso, un poco. Alguna fácil hay que meter, pero bueno, es que claro, primera más fácil, ¿no? La primera, es que la primera, las dos primeras se me ocurrieron a mí y las otras son de data, las otras son de Dataman, entonces yo pensé cosas fáciles. El nivel de dificultad. No, pero de hecho es eso. La idea es traer a Alonso para que esté en esta sección porque sí. Es el hombre y nos puede aportar con datos y además así. Nos divertimos, alguien puede ganar unas entradas, aprendemos datos, de todo un poco. Me gustan, me gustan. Buena excepción, me gusta. Bien. Enhorabuena. Me alegro, gracias. Vamos con la última pregunta. Ojo, ya veo comentarios. Sois unos cabrones en los comentarios. Vale. ¿Te han puesto? Nada, nada. Cosas ajenas a esto, no te preocupes. ¿Cuál ha sido la tercera, mejor racha de la historia de FMS? Porque las primera y segunda, si no me equivoco, son... Chuti asesino, no sé en qué orden, pero de rachas seguidas de victoria, ¿vale? ¿Cuál ha sido la tercera mejor racha de la historia de FMS? Opción A. Muy bien, Fenix, aquí, súper coordinado con lo que digo. Bien, Fenix. Opción A, Raptor. Opción B, Lobo Estepario. Y opción C,
Jace. Y antes de que responda la gente, quiero que lo ponga ahí. ¿Quién ha sido la persona que ha hecho la tercera mejor racha seguida de victorias de FMS? ¿Raptor, Lobo Estepario? Hostia, no hubiera dicho ninguno de los tres. O sea, ¿y ese es el tercero que mejor racha ha tenido? Sí, el tercero. Porque está los asesino y Chuti. Vale. Ojo, la gente poniendo. Joder, pues Jace, creo. Jace, Raptor. Bueno, puede ser. Raptor ganó, fue campeón. Bueno, tiene que ser Raptor o Jace. Pero me la jugaría por. Raptor, voy a decir, venga. Ojo, Raptor. La gente está ahí también, más o menos. Marcamos Raptor. A ver. Vale, pues la respuesta correcta es Fenix. ¡Raptor! ¡No! ¡Claro que sí! Vale, ahí está, Era complicado, Es complicado, es complicado. Esto luego, ¿sabes lo que se molaría también? Hacer un ranking. Dime, todas las ideas, hay que hacer, un ranking de los que vayan pasando. También mola que pase gente, no solo también de la comunidad, sino invitar a freestylers y tal. Hostia, mola, me ha gustado, me ha gustado. Pues esto es un prototipo, sin más, Asier, es una idea que, bueno, tampoco tenemos muchos, mejoraremos visuales y tal. Esto es voy a votar la encuesta que habéis puesto. Meteremos soniditos, meteremos cosas, esto es un prototipo, como te digo, pero bueno, la idea es implementar esto. Me gustaría en el chat que me digáis si os gusta este tipo de... Encuesta, que nos lo digan los datos. Venga, vale. Twitch y YouTube. Pues pone a mí me ha gustado, mucho. Y la cosa es esa, que el que vaya ganando, el que te gane a ti, o si ese día no estás a otra persona de Urban, lo que sea, incluso a mí, bueno, a mí no porque yo lo preparo. Entonces, bueno, a quien sea, la idea es eso, que se lleve un par de entradas dobles para elegir el AFMS que quiera de esta temporada. Y luego, si hacemos una gran final, pues veremos de daros al que gane ahí algo muy especial, ¿vale? Que de hecho, que no os quejéis, gente, recordaros, podéis haceros miembros del canal de YouTube, que tenéis un montón de ventajas. De hecho, yo he estado gestionando a un chico que lleva siendo, pues miembro, no sé, una locura, no sé si 18 meses, una locura, ¿vale? Wow. Encima, en la versión premium, y va a estar en la FMS Argentina, que ya lo he cerrado, sentado en el banquillito, del escenario... Bien. Viendo las batallas, va a tener el meet and greet, todo va a estar allí disfrutando de las batallas, que le pediré que nos mande alguna foto, algún vídeo, por supuesto. Alguna story, sí. Estaría guay. Sí, alguna story y demás. ¿De cuánto fue la racha Raptor? Creo que tengo el dato. Sí, Raptor, lo tengo aquí, Raptor logró 12 victorias consecutivas, solo le superan. Vale, aquí está el dato final. Asesino con 22, que eso es una locura. Una locura. Y Chuti 14, que también... Ojo, hostia, se acercó, Asesino para... No, no le coge nadie. Asesino para superar eso, hostia, 22 seguidas, tú. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Barbaridad. Al final los datos pondrán... Hay que hacer lo del paseo de la fama también y todo eso. ¿Cómo el paseo de la fama? Cuéntame. Sí, como rollo, como lo que tiene lo de la NBA, los awards, empezar a tener un poco como los grandes de la historia. Con sus, vale. Con sus datos, tal. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la NBA eso? Lo de las leyendas. Pero cuando... Cuando te ponen las camisetas. ¿No? El Hall of Fame. El Hall of Fame, eso es. Que están en playoff la NBA ahora, está interesante. Lo que pasa es que a unas horas que no son asequibles para... Pero para se puede la vida. Ver gratis en algún lado, porque yo estoy a esas horas despierto con los niños. No. ¿No? Gratis no. Luego te cuento truquitos. Yo puedo ver todo, pero bueno, en fin. Ya saqué las entradas. ¿Qué hacerlo antes? Ahora más tras. Ah, vale, eso, mira, eso. Ark, no te preocupes, porque eso es una cosa que voy a preguntar ahora. Vale, me estáis preguntando cosas que me es interesante, porque luego lo vamos a preguntar. Y recordad que podéis entrar al Discord. Mira, hay muchas preguntas nuevas. ¿Volverá al concurso de outfits? Es que, bueno, eso no dependía de nosotros como tal. Entonces, pues no lo sé, pero estaría bien, era divertido. A la gente le gustaba, podríamos pensar algo. Pero de momento no dependía de nosotros. ¿El resto de entradas de qué? Ha puesto uno. A ver. Mira, uno dice, ya llevamos 1.100 batallas aproximadas entre la FMS. No sé si se ha tirado un triple o lo ha calculado. Me parece una barbaridad. 1.100 no es mucho. Bastante. Igual es mucho, ¿no? No sé. No lo hubiera dicho. Ah, batallas, sí. Pues, batallas, si yo he votado 200, más de 200. Sí, eso sí, entre todas las FMS. Si pago el meet and greet de España a iTour por las instalaciones,
Sí. Sí, es que hay varios tipos de entrada, ¿no, Asier? Si quieres tú que lo tienes más fresco. Sí, bueno, o sea, lo que era antes el Meet and Greet, ahora se llama Backstage Experience, que al final tienes el Meet and Greet típico. Bueno, típico no, DJ evolucionado, porque antes hacíamos un Meet and Greet en el cual pues pasabas con una lámina y te firmaban los freestylers. Ahora mismo es, vienes, te hacemos un tour por las instalaciones, ves las pruebas de sonido, y luego tienes un Meet and Greet evolucionado, en el cual pues en un ambiente más distendido pues están todos los freestylers y estás un rato yendo tú a hablar con ¿vale? O sea, están todos un poco como en una sala de dos en dos y ya pues tú vas yendo, oye, pues me apetece más, el primero que quiero ver es a Chuti y tal, me hago una foto con él y luego voy al otro y luego ahí está la copa, después hacer fotos con la copa, ha mejorado, es guapísimo. Estamos buscando un poco el darle una experiencia más que sea realmente una experiencia, como la palabra dice. Exacto, que sea una experiencia, no tanto conocerlo rápido y irte, sino que al final pues estés tres horas y media pues disfrutando de algo que poca gente puede acceder, ¿no? Mira, dice Enric, gracias por responder. Es que el 25 de noviembre, ahí, Scorpio como yo, si no me equivoco, el 25 de noviembre es mi cumpleaños y me gustaría ir a las finales. A ver si se hace una en Barcelona. Bueno. A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No se sabe. Puede ser. Pero bueno, el calendario este año hemos adelantado mucho y seguiremos adelantándolo, así que os avisaremos. Vale, perfecto. Asier. Bueno, un abrazo, ya... José, para ti también. FMS Caribe fue Sagitario. Nuevo plato en el menú muy sabroso. En un menú muy sabroso. Muchas gracias, José. Un abrazo. La verdad que Caribe ha sido espectacular. Me dijo Zaki que había subido 50.000 seguidores. Quería hablarte de Caribe, de hecho, porque dejó muchos momentos. La entrada de Misionero, que lo teníamos preparado para la semana pasada, pero al final no hicimos el programa. La entrada de Misionero, súper épica. El público, súper épico. Sí. Las batallas, mucho nivel. Muy buena. Muy divertida. Sí. Johnny Beltrán, cuando se tira el rival al público, sí, y luego, se terminó, no cogió el micro. O sea, Johnny Beltrán en su salsa. Johnny Beltrán, muy bien. Replic, me enamoré, bien, ¿vale? Bien, o sea, ese es el Replic que a mí me gusta. O sea, todo muy bien. La gente que debutó súper bien. Muy, muy, muy guapa. FMS Caribe a mí me pareció súper fresca, súper distinta. Yo creo que a la gente... Johnny encajó muy bien, mira, dice Enric. Yo creo que a la gente le gustó mucho. Hice, de hecho, alguna encuesta y tal en comunidad y a la gente le gustó bastante. Así que enhorabuena a todos los que han trabajado. También el streaming bien, la imagen bien. Estoy pensando, he hablado con Iacho y lo dejo en el beat mode, añadir beatbox. Estaría guapo. Creo que estaría guapo. Vale, sí. Pues vamos a ver si para Argentina llegamos y lo probamos. Y creo que tiene que ser un modo más, que te toque el beatbox. Ahí. Eso es. ¿Hubo algún fallo de entendimiento de formato al principio? Hay que hablar con Misionero. Hay que hablar con Misionero de que, que ha cambiado esto, ¿eh? Ahora es distinto. Un poco raro, suerte que pasó con la exhibición. Que bueno, pues oye, es una exhibición, tampoco pasa nada. Pero sí, hubo, bueno, cosas para mejorar, como siempre, ¿no? Pero en términos generales, de hecho, es una pregunta que te quería hacer. ¿Satisfecho con el resultado, Asier? Sí. A ver, siempre hay cosas que mejorar. De hecho, hemos fichado a un director técnico global que nos va a ayudar a tratar de subir la vara. Por ejemplo, ahí donde fue, algunos problemas que hubo de sonido eran por frecuencias, por daros cuenta que estábamos ahí como en la plaza principal del país, donde está el Palacio Presidencial, entonces pues hay inhibidores y había veces que había algunos fallos de frecuencia que eran raros y hemos estado investigando y era quizás por eso, por los propios inhibidores, por seguridad, ¿no? Pues para que no pongan bombas, para que no se quepa tal, que afectaban a las frecuencias de los inalámbricos. Pero bueno, hay cositas de ópticas de las cámaras que igual eran muy cerradas, de tal. Pero vamos, creo que para una primera vez, equipo nuevo, totalmente. Enfrentándose a un evento de esa magnitud, con 8.000 y pico personas y tal, o sea, me gustó muchísimo. Como te digo, muchos matices que mejorar, pero como los hay en España, ¿eh? En España lo vi que había que mejorar un montón de cosas, sobre todo de planos, de tal, y... Sí, hubo algún plano, bueno. No sé, la gente se quejó en España de que no se enfocaba casi nunca
a los banquillos de los freestylers. Sí que al de la gente que ahora lo ve desde el escenario, a esos banquillos sí, pero que a los de los freestylers no tanto. Entonces, bueno, pues así como te lo digo para que lo sepas, que es algo que se dijo bastante en los comentarios. Que enfoquen un poco más, porque al final estaba también, estuvo Bennett, estaba el equipo, hay gente que le gusta, ¿no?, ver cómo reaccionan sus freestylers favoritos. Vale, pues bueno, tengo alguna pregunta aquí para ti, Asier, ahora. Ahora seguimos hablando de más cosillas. Voy a ir directamente. ¿Va a haber más modificaciones en las ligas? ¿Cómo está el mercado de line-ups ahora mismo? Y de aquí te preguntaré alguna cosa más que tengo apuntada, y además he leído que justo también han preguntado lo mismo en el chat, así que perfecto. A ver, en principio puede haber algún matiz, pero podríamos decir que casi todo está hecho, ¿no? Pero hay algunas cosillas ahí que estamos en conversaciones que tampoco quiero adelantar nada porque creo que son bastante relevantes. Pero bueno, prácticamente está el 98%. Perfecto, vale, exhibiciones. Hasta ahora siempre hemos tenido exhibiciones, pues yo qué sé, pues para ver traer al público a alguien atractivo para el formato, para ver a chavales que están en el ranking, etcétera y demás. Como Caribe es la única liga plurinacional por excelencia, ¿tendremos más exhibiciones de representantes de distintas nacionalidades? O la exhibición fue, bueno, fue la que fue porque fue ese día, pero se tiene idea de aprovechar... La idea es eso, como hemos hecho el formato más corto. Claro. O sea, sí que es verdad que vamos a aprovechar un poco la infraestructura. Bueno, Caribe no duró tampoco, ¿eh? No, pero bueno. Estuve yo ahí. Porque, bueno, pero fue entretenida. Por temas de... Ya, mucho show. De escuadra de guión y tal, pero en principio debería durar alrededor de las 3 horas, lo óptimo 2 horas 40, ¿vale? Es a donde tenemos que llegar a lo largo de la temporada. Entonces lo que queremos hacer es un poco aprovechar la infraestructura. De hecho, estábamos con 2 descansos, vamos a ir a un descanso, ¿vale? Ya estamos haciendo... Daros cuenta que este año también es un año de transición, que va a ser todo como súper apretado, que venimos del COVID, que vamos un poco como a ajustar y digamos, de cara al año que viene... hacerlo perfecto, pero como te digo, sí que vamos a, sobre todo en Caribe Seguro, pues a dar oportunidades a talento local, y nuestra idea es que antes pre-show, ¿vale?, pueda haber espacio para alguna batalla de exhibición, ya sea de talento local o de gente del under, que puedan tener su oportunidad, y en el descanso vamos a hacer pues un mini Reyes de Plaza, o vamos a hacer una mini batalla escrita, o vamos a hacer una batalla de equipos, o vamos a hacer una batalla de duplas, o vamos a hacer cosas, probar formatos para tener un show. O sea, como os digo, pues hemos tenido durante las primeras jornadas unos descansos entre 8 y 10 minutos, pues nos vamos a ir a uno de 15, 16 minutos, en el cual pues suceda esas pruebas, ¿vale? Y iremos probando. O sea, probando. Que haya un descanso solo, ¿no? Hay un descanso solo, sí, porque al ser más cortas, 2 descansos veíamos que cortaba demasiado el ritmo. Porque estaba siendo como muy rápido y de repente, pum, solo vamos a tener uno, y para el público, pues bueno, va a ser la oportunidad también de ver cosas nuevas. Para el público que esté allí, serán ellos los jueces, digámoslo así, tanto en si hacemos un mini Reyes de Plaza con 3 compositores, quién es el que gana, de equipos, quién es el que gana, quizás retomar en alguna jornada una batalla del público y darles un premio. Esa era gente del público, que creo que nos lo pasábamos muy bien en los primeros años. Y bueno, una batalla escrita por lo mismo, o sea, que al final el público sea soberano. Y también en las batallas de exhibición iniciales, las vamos a dejar sin jueces para que también la gente venga más suelta, atreverse a probar cosas y bueno, creo que le quitaremos quizás la de estímulos del random y vamos más un calentamiento rápido con el incremental y ya nos vamos a minutos y deluxe, ¿vale? Entonces ahí incluso podemos meter hasta 2, ¿vale? Para dar oportunidad al talento local. Pero como digo, nosotros... será como un pequeño pre-show. Oye, que lo quiera ver, pues lo va a poder ver, pero nosotros iremos a nuestro show, digamos, principal, pues a que dure, ojalá, 2 horas 40, ¿vale? Pero aprovechar la infraestructura para dar más oportunidades a gente. Bien, bien. Por cierto, me ha hablado Dataman y me ha dicho que no tiene el dato exacto, pero que van más de 900 oficiales, porque hay alguna que... porque ha contado solo las oficiales, ¿vale?
que alguna que no, que está aislada y tal, pero que son más de 900, pero que estará pendiente para saber cuándo es la número 1000. Que eso molaría, ¿eh? Sacar la batalla número 1000, decirlo hasta en el propio día del evento. Esta es la batalla número 1000. O sea, yo creo que habría que remarcar ese dato, ¿eh? Sí, creo que sí. Ese dato luego le digo Y comprobar que no lo hemos pasado ya, porque había aquí un compañero que decía que llevábamos 1000 y pico. Pero él habla de oficiales sin contar exhibiciones ni nada. Vale. Contando todo, igual sí que es una locura, no lo sé. Pero vamos, que no tiene el dato exacto ahora mismo, pero sabe que más de 900, que está casi seguro de que no hemos llegado a 1000. Entonces, eso es lo que me ha dicho de momento, que está el hombre en una reunión y bueno, aprovecha un segundo para mirarme esto. Así que, qué grande. Por cierto, me preguntaban Asier, y ahora vuelvo con una cosa de las exhibiciones que tengo apuntadas. Pregunta Daniel Morales, que no sé si se puede decir, pero bueno, o no sé si se sabe, pero la cosa es, ¿dónde será la FMS en Costa Rica? ¿Vos? Bueno, vos, te pregunto a ti. ¿Cuándo salen las entradas? Me encantaría una. Es la primera vez acá y no podría faltar. No me la quiero jugar porque tenemos el sitio reservado ya hace como 15-20 días, pero estamos esperando un permiso del gobierno. Claro, ya empezamos con los permisos. Es un permiso del gobierno porque al final es que es eso, que es que la gente se piensa muchas veces que todo es súper sencillo y como digo, pues tenemos ya el recinto reservado pues hace casi un mes y no estamos pudiendo salir por un tema burocrático nacional, ¿vale? Por un tema de permiso de ahí en Costa Rica, pues cada país es un mundo, cada país tiene una legislación y que no es todo tan sencillo, ¿vale? Ya hemos visto ahora lo del cambio de Red Bull. Sí, sí, siete, que pasan, días, nos pasa pasan todos. Cosas y la gente, guau, no, no organiza. Bueno, oye, tíos, vale, ya está. ¿Sabes qué leí? 100 eventos al año o ciento y pico y... Leí un comentario que me hizo gracia de lo del cambio de fecha de la Red Bull que ponía Red Bull Regénesis. Qué hijo de puta. Ya. No, pero bueno, que son cosas que pasan, le pasa a todo el mundo y nosotros, pensad que si hacemos muchísimos más eventos que nadie, por estadística, por desgracia, pues bueno, pues puede pasar más, porque si haces cientos de eventos al año, pues bueno, alguno puede pasar. Don Cuco, señora, así con el crecimiento de la comunidad de Edis de batallas de imagen y vídeo, ¿sería posible hacer un concurso relacionado? Sí, le vamos a dar una vuelta. También. Hoy vamos a lanzar una idea, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer una sección que se va a llamar, y esto es un poco que se me ocurrió anoche cuando me pasó la escaleta streamo, de hacer una sección de Lander, ¿vale? Uh-huh. Y vamos a tratar de premiar a dos freestylers por mes, ¿vale? Cada 15 días, los más frescos, los mejores que elegiremos y que votaréis vosotros, y les vamos a dar entre $300-$400 a cada uno de ellos. Bueno, lo tengo que aprobar. O sea, estoy tirándome aquí todo el mocazo. Tengo que hablar con el... Al final te aprueban un chupacho con, el nuevo CEO, pero bueno, yo creo que está guay, que es un proyecto interesante. Y bueno, por eso puede animar también a los chavales a ir a más competiciones de Lander, porque igual destacan por lo que sea en algún aspecto, luego le votan aquí y al menos se lleva algo, ¿sabes? Y entonces querría hacer algo parecido. O sea, primero vamos a lanzar esto del día de Lander, de ver un poco a chavales que hay en las plazas, que hay un montón de gente buenísima, y juntos, con todos vosotros, pues que seleccionemos a los no sé si los 5 o los 6 que más nos gusten cada semana, y que el día 15, ¿vale? Pues de esos 10 o 12, no sé, ahora lo definimos juntos, ¿vale? Porque es algo que está surgiendo así de improvisado. Sí. Pero que me molaría darle forma con vosotros. No lo sé cuál es el número perfecto. Oye, si vemos 20, 30, pues elegir igual 6 cada día o 5, no sé lo que digáis. Y hay, ¿vale?, que pensar cómo buscar, o sea, porque si es trabajo de investigación es una locura de horas, pero a ver cómo, igual que la gente. Claro, a ver, mande, o sea, la gente de uno videos, que nos lo puede mandar a info@urbanroosters.com. Con el asunto talentos del Lander, ¿vale? Eso es una forma de hacérnoslo llegar. Si lo por el grupo de Telegram también, que tenéis ahí, lo podéis hacer llegar a Streamo. A mí. Y luego, pues todos los organizadores de FRF que también nos pueden, ¿no? Nos pueden hacer llegar. Claro. Vamos a tratar de abrir el funnel y luego, evidentemente, aquí nosotros vendremos con un poco de deberes hechos, pero también con el chat interactuaremos y un par de los links que nos paséis en ese mismo día. Los veremos, ¿vale? Oye, si habéis detectado a alguien que la semana pasada la partió, el chat lo sabe, pues ese también lo vamos a incluir, lo vamos a analizar y juntos
elegiremos pues quienes pasan a la clasificatoria, y a través del blog pues ahí haremos una encuesta en la que el ganador pues se llevará eso. Tengo que terminar de definirlo, entre 300 y 400 dólares, a ver cuánto me permiten, y nada, por la idea de conseguir el contacto, y igual hay alguno que se entera por la llamada, ¿sabes? De que ha ganado y ya, que sepas que eres uno de los ganadores de mejor freestyler del mes, ¿no? De mejor freestyler del mes. Y bueno, pues tratar de eso, de echar una mano a la comunidad, y me gustaría hacer algo lo mismo con los edits y tal, que quizás pueda ser una beca para un curso en Motion Graphics, o tratar de ayudar un poco a toda esa comunidad, que me parece increíble el trabajo que hacen, desde las ligas estas de fans, ligas que he visto de anime, ligas de personajes famosos, he visto cada cosa, el de Estados Unidos, que me gustaría ficharlo, ese es puto máquina. De hecho, tenemos cositas de él ahora, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría ficharlo, o sea, me parece brutal. Leí en Twitter buscando, pero no se ha manifestado, ¿no? Sí, dijo en un año. O sea, dijo como que en un año le contactemos, no sé por qué, si estará igual está en algún proyecto. No sé por qué, pero me parece súper curioso el tío que sin material oficial lo coge todo, lo monta, tal. O sea, el tío tiene que ser habilidoso y me parece muy guay lo que hace. Me hace original gracia. Y lo hace bien, ¿no? O sea, está, ¿sí? Está bastante guay. Entonces, pues bueno, todo lo que sea esto, igual que me gustaría lanzar como una especie de aceleradora, aprovechando que con nosotros pues ya hay gente muy potente de la industria del entretenimiento, como un Didac Lee, como gente de Dorna, de David Arroyo o Andrew Crocker de Dazón, gente así que sabe un montón, ¿vale? Y que creo que estaría bien que podamos hacer como una especie de aceleradora de proyectos que tengan que ver con la cultura hip hop, y que lo puedan ver esta gente que son inversores y emprendedores en serie, y sobre todo pues especialistas en el tema de entretenimiento, y dar oportunidad a gente que quiera emprender dentro de la cultura hip hop, ¿vale? Pues todos esos proyectos me gustaría ponerlos en marcha este año. Vamos a empezar con lo del Día del Under. Tenemos algunos vídeos que ya nos han pasado, pues como os digo, sobre todo organizaciones que están adscritas a la FRF. Voy a meterme en un grupo yo con ellos para... ¿Sí? Juan él vale. Va a hacerlo, porque como está un poco con todo el tema de management nuestro, él va a centralizar eso, ¿vale? Y los miércoles os pasará un... ¿Vale? O sea que si nos llegan 100 y vamos a ver 20, no os preocupéis, o sea, veremos los primeros 20 y irán en una lista. Pero que los miércoles os pasará un listado de lo que haya llegado o del orden que toque para ir viéndolos, y también pues compartiremos un poco con el chat, que si ha habido alguien en ese fin de semana y tal, por dos o tres más que podamos ver con el propio chat, y juntos elegir quiénes pasan a esa mini competición quincenal, ¿vale? Mi intención es hacerla quincenal. Este mes, como estamos ya a día 10, lo vamos a hacer, si hacemos 3 días del espectador en el mes, va a ser las 3 semanas. Sí, lo que pasa es que hay que contar... La primera premiación a final de mes. Hay que contar cuando coincida FMS España y yo estoy viajando, pero bueno, por lo demás... Bueno, yo no voy a viajar en esta FMS, así que... ¿No vas? No. Así que lo haga otro de los compañeros. Bueno, con un compañero, sí, no hay problemas. Hacer se hace. Pase lo que pase. Vale, perfecto. Bueno, hay que darle vueltas eso un poco, cómo vamos a hacer, tanto lo del concurso como lo del Under, pero ahí están las ideas. Uy, me llaman al móvil. Mira, es Flecky, le voy a decir. Estoy en el Día del Espectador junto a Sier. Flecky, te llamo cuando termine. Un abrazo. Que no sé si estará porque ha ido a Madrid, pero bueno, no se estará volviendo. Sí, estaba en Madrid. Ha ido a Madrid. Bueno, un resumen. John, hemos hecho de todo, hemos implementado un concurso de preguntas para que vosotros vengáis y podáis ganar entradas con preguntas muy guays. Luego, cuando esté resubido, te recomiendo que lo eches un vistazo, bastante divertido. Estamos hablando de algo de Lander para premiar a una figura de Lander o dos al mes, con la votación de nosotros, del público, etcétera. Veremos aquí vídeos y diremos, pues a mí me ha gustado este tal, lo votamos, y premiarle con algo económico, etcétera. Pero bueno, estamos viéndolo. Estas son ideas que se nos han ido surgiendo y va a ir implementando. Asier, pregunta rápida. No sé si puedes decirlo, antes has dicho algo. Ayer creo que dijo Capo algo en un directo. Canarias, FMS, España. ¿Qué? ¿Va a haber una exhibición? Sí.
Vale, no digamos más, yo creo. Nada, que sé que lo que se ocupe comms y tal. Pero va a haber ese. Qué guapo ese cartel, ¿no? ¿Vector? ¿Qué cartel? Ah, que, jo, ¿cómo le vigila a Vector todo lo que hace? No, lo he visto, lo he visto. Se cambie de mesa. Espera un segundo. Vector. Tráelo. Yo voy hablando con el chat. Ojo, así es felicitando ya a todo el mundo. Está hoy alegre. Perfecto. Guapo, ¿no? Eso. Está guapísimo. Quevedo, dicen. Ese sería la hostia. Pásaselo para que lo vean. Está guapísimo. Fabiuk versus Moglijao. Qué guapo está. ¿Pero qué es? Parece un cartel de qué. Parece un cartel de una peli. Está matizado. Vector. Lo pase y lo ponemos aquí en pantalla. Sí, pásaselo a Fénix y lo vemos. ¿Verdad? Está matizado, está matizado. Me ha gustado un montón. Me ha llamado la atención. Lo he visto. Bueno, ahí, el Vector hace cositas, ¿eh? Hace cositas. Tiene cositas. Tiene talento el chaval. Vale, pues eso. Confirmado, chicos. Chicas, va a haber una exhibición en Canarias, ya veremos quién es, pero bueno, antes Asier dio una pista. Vale, vamos a pasar ahora. Yo no había dicho nada. Te he dicho que nos íbamos a ver. Pues eso es una pista, pero claro, igual es porque. No, no, no es una pista. Porque igual ver a esa persona es porque esa persona trae a otra persona, que esa nunca se sabe. Bueno, vale, vamos a también poner una sección nueva que se va a llamar Quitar y Poner. Que... Joder, bueno, estamos de estreno total, ¿no? Sí. A ver, son ideas. Y pon. Lo que funciona y no. Que bueno, aquí vamos a recopilar, que por suerte, ahora te diré, cosas un poco de hate, ¿vale? ¿Vale? Directas, que bueno, que eso ya lo hacemos. Muchas veces ponemos tweets y cosas de hate, pues para hablar un poco del tema que están poniendo sobre la mesa. Pero bueno, no ha habido mucho hate estos últimos días, entonces... Por suerte, lo que vamos a hacer en esta ocasión es... Bueno, esto... Bueno, te lo leo como lo pone. Oye, una cosa, rememorando la mítica, ¿vale? Rima... Súper importante, equipo, ¿vale? Porque me acaba de venir ahí la luz. Torneo clasificatorio de Bolivia, torneo clasificatorio de Paraguay. Va a ser un torneo de inscripción abierta la semana que viene. Ya me adelanto. Mis compañeros luego me imagino que lo comunicarán, pero bueno, es una oportunidad de pasar del escenario, o sea, perdón, de la plaza directamente al escenario. Como digo, convocatoria abierta, amigos bolivianos, amigos paraguayos, la semana que viene, me parece que el día 20, torneo de inscripción abierta, si llegáis 100, si llegáis 200, los que sean, vamos a hacer el torneo y el ganador se va a la primera jornada de FMS Chile, ahí se enfrentarán. Y el ganador de los dos se enfrentará a Naso y se incorporará. Y el ganador de ambos de ese playoff se incorporará como el último participante de FMS Chile. Ahí está. Vale, pues ahí queda el dato. Atentos ahí, todo el mundo. Y nada, rememorando la mítica rima de Bennett de competición al jefe, la idea es mostrar tweets y demás donde se trate una imagen totalmente errónea de Urban, o que pensemos así nosotros al menos. Y demás. La cosa es que ahora, pues tampoco ha habido mucho hate, pero sí que ha habido, ahora que se han quitado los verificados y todo esto a la gente de Twitter, dando a los más grandes, pero incluso a Freestyle. A muchos, o sea, a 50 Cents, se lo han quitado. Pues, o sea, yo creo que a Case Studios. Elon Musk, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo locuras con Twitter, devuélveme mi verificado. Ah, que tú tenías verificado. Desde 2015. ¿Tú sabes qué ilusión me hizo en 2015 conseguir el verificado? Y me costó. Olvídate, ya no vas a tener verificado, no sé qué pagues en tu vida. Tengo que pagar y paso, yo no pago. No voy a pagar, lo siento. Tengo el de Instagram, con ese me vale que me lo consiguió Urban Rooster, hay que decirlo. A casi todos los freestyles. Ahora hay nuevos freestyles, ¿qué pasa con los chavales nuevos? Pues bueno, a ver, estamos ahí con Facebook ahí, a ver. No es tan fácil. Yo tengo que decir que yo estoy verificado gracias a Urban Rooster. Grande Urban Rooster. Yo también. La única cosa que ha hecho por mí, te la agradezco. Bueno. Bueno. Es broma. Vale, la cosa es que con esto de los verificados y tal, está volviendo a ponerse un poco de moda esto de las cuentas fakes. Joder, anda, que no hay cuentas fakes. Un montón, cada día más. Pero lo que se me ha puesto... Si me han puesto a mí un montaje de votando a Vox o no sé qué, una locura. Oye, mira, mira, B. Martic dice, estuve revisando y la tercera mejor racha en FMS no fue la de Radler, fue de Jace. Dataman, pues, no sé, ¿eh? Espérate, no sé. Igual B. Martic. Voy a decir que sea el siguiente invitado a las esperas la semana que viene y que se enfrente a Dataman, ¿vale? Que Dataman esté aquí porque vamos, estás quitándole la razón a Dataman, ¿eh?
Tiene el estilo parecido al de Jace y la gente lo veía. A ver, otra cosa, lo del tema del torneo. A ver. De Perú. A ver, o sea, el torneo se había habilitado porque Necros no estaba. Necros pidió disculpas, aceptó la oferta que tenía. Hubo una encuesta en la que mucha gente lo quería ver. Y lo que vamos a hacer es mantener el cupo para los chicos, ¿vale? Que es que esta temporada va a pasar en 7-8 meses, ¿vale? Es súper rápida. Y el que gane tendrá su puesto asegurado. Y evidentemente nos acompañará en varias fechas en la gira, en la cual lo iremos fogueando, ¿vale? O sea, le iremos enfrentando con freestyle. Y se asegura para la temporada siguiente que es en nada. Mira, pues, ¿sabes? Por ejemplo, un menor, pues podemos hacer un menor con el ganador del torneo, ¿vale? O sea, que podemos hacer cositas, que es lo que os he dicho, que ya salgámonos un poco de la caja. Ahora vamos a tener un formato más corto, lo que nos va a permitir innovar un poquito más y, bueno... todo es un acertijo. Bueno, ahí está. Podríamos hacer un día una sección que se llama acertijo y hacer un acertijo, no, de hacer acertijos, no, bueno, no sé. O vamos a hacer hijos, no sé, el caso es ese, vale, bien, pues tenerlo en cuenta que para se asegura una plaza ahora para... Vamos, o sea, están de moda los juegos de palabras, ¿no? Con el nombre, ¿no? A cierto vale. Tipo como lo del este, yo no traicioné a nadie. No os dejéis comprar el discurso fácil y sencillo, porque es que es la bomba esa. Bueno, volviendo a la suplementación, o como se diga, suplantación, ¿no? Suplementación, ¿sí? No, eso es cuando... Eso es de comida y eso, ¿no? De suplemento. Bueno, suplantación. Bueno, eso, Alex Gómez, muchas gracias. O sea, perdón, Pole D8. Alex, como dice Pole... Nosotros, a ver, o sea, los jurados votan, nosotros no le decimos lo que tienen que votar. Claro. Sí que nuestra responsabilidad es darle una formación continua. Este año entra, ya sea que está en creación, a punto ya de empezar a operar el tema del comité de jurados, que va a hacer una formación continua prácticamente semanal con los jurados para tratar de estar más alineados, pero al final, bien. O sea, no, joder, no estamos ahí diciendo, claro. Oye, vota esto, tal. Tienen su opinión, se podrán confundir o no, todos somos humanos y cada uno tiene su punto de vista, ¿vale? Tengamos eso siempre en la cabeza y tratemos de disfrutar. Volveremos con el Bar del Free, programa dentro de poco volveremos ya con estos programas que teníamos ahí que os gustaban mucho, donde vosotros, tanto vosotros que nos estáis viendo, podéis entrar al programa a votar, jueces, freestylers, revisando alguna batalla polémica y demás, así que vamos a volver también con eso, no os preocupéis, que es algo que gustaba mucho. Mira, de Relas From, me comprometo contigo a hacer un explain el menor en Perú. Ahí es nada, dices que molaría un explain cacha, oye, si gana el torneo, el año que viene se dará, en 9 meses se dará, está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, explain, si os gusta mucho, sé que a ver, todos son buenos, Venti, todos los del torneo creo que son buenos y les daremos oportunidades a todos. Pero mira, aquí de Relas Fong, para que veáis que estamos siempre atentos a lo que decís en las redes. Si tú me dices que sí, yo hago que ocurra esta temporada un explain el menor. ¿Lo quieres o no? Dices que oh my god, dime de Relas Fong, ¿lo quieres o no? Hacemos que ocurra, para eso estamos. Dime que sí. Y hacemos que pase. Bueno. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa? ¿Se te ha quedado trabado ahí el chat? Sí, no. Dime, de relax. Ojo. Bueno. Sí. Sí, dice que sí. Pues vamos para adelante. Aquí queda. Compañeros de comms y de redes. Gracias a The Relax Frank, vamos a tener un explain VS el menor este año en FMS Perú. Ahí es nada, ¿vale? Ahí lo tenéis. Aprovechemos el nuevo formato que es más corto para poder hacer cositas de estas. Un abrazo para ti, tío. Grande. Y tratemos de disfrutar de eso, de construir y de hacer cosas juntos, ¿vale? Perfecto. Vale, a lo que iba, vamos a poner en pantalla porque estuvimos el otro día viendo en Twitter como que se creó una cuenta de Urban Roosters donde ponía esto sobre Chuty Bennett. Vamos a ver con pantalla. Vale. Oye, hay beatmakers por ahí. Necesito algún beat, ¿vale? Para escribir... ¿Ojo? Unas ¿Para frases. Escribir qué? Unas frases. ¿Cómo unas frases? Sí, para hacer un temita. Si hay por ahí
algún beatmaker. Me gustaría algún beat en plan classic, ¿vale? Como yo. Old school. Ah, no, old school. Como lo que tengo detrás. Si me dais un beat, dedico una tarde. Dedico una tarde. Merecerá la pena, créeme. Merecerá la pena. A ver, es lo que sale, pero yo dedico una tarde. Bueno, vimos este tweet que hay gente que se lo creyó, ¿no? Porque, claro, se llama Urban Rooster la cuenta, aunque las nuestras sí están verificadas, así que atentos con eso. Batallón de exhibición. Hostia, está en guapo el visual. Está guapo, ¿eh? Muy guapo, ¿eh? Las fotos bien elegidas, como de Final Boss, de muy guapas. El último campeón internacional, Chuti, estará en contra de su máximo rival, Bennett, en una batalla de exhibición para hacer aún más épica la jornada 2. ¿Quién gana esta batalla? Entradas disponibles en fmstickets.com. Y pone ahí Chuti. Qué cabrones, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto... Está guapo, pero bueno, está guapo, es fake, pero está guapo, ¿eh? Sí, está guapo, está bien hecho, ¿eh? Está ojalá, bien, ¿eh? Algún día. A ver, teníamos otro tuit, creo. Otro tuit ahí fake, creo. Está ahí. Guapo, ¿y qué quieres que te diga de eso? O sea, es que acabamos en la leche, la verdad. Lo de las cuentas fake es impresionante. No, sin más. Mira, aquí salió otro que no lo puedo leer, la verdad. O sea, espérate que lo leo aquí. No, lo veo fatal. No lo puedo leer. Pero bueno, el caso es este. Es otra cuenta fake. Otro Benet, o sea, Chuti, la misma, Canarias. Dándole bombo, haciendo el diseño y tal. No, sin más. Que pues nos hizo gracia y lo queríamos aquí mostrar. Cuidado con las cuentas. Yo siempre recomiendo que os metáis a la cuenta y ver qué seguidores tiene, etcétera, para ver qué es la oficial o no. Y también... Es ahí mío, por ahí. Exacto, como el tuyo de Asier, que ese es peligroso. Ese es peligroso. Ese es peligroso. O sea, es más... O sea, es más, vamos, racista de tal y dice, bueno, no, de hecho, ya os conté, ¿no? Que me contactó una asociación de... Voy a poner una cosa, no tardo. De transgéneros y tal, como... Sí, 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 tío. Me mandaron un email como diciendo que qué tipo de declaraciones que hacía, que me iban a denunciar. Digo, a ver, señores, que, o señoras, no me acuerdo lo que era, pero claro, que yo no soy, ¿sabes? O sea, que es un poco lo que le contesté. Le digo, oye, que yo no soy. Pero vamos, como un mail todo indignado de que me iban a hacer un proceso legal. Y digo, a ver, que es una cuenta fake. Que la gente yo no estoy para nada de acuerdo con nada de lo que dice. Esa no hay que creerse lo no primero yo, que se lee. ¿Sabes? Hay que no contrarrestar la información siempre, gente. Siempre hay que contrarrestar la información porque, o sea, hay mucha gente que hace el capullo y hace este tipo de cosas, de hacer el mamón y luego... Vale, vale, bueno, antes de llegar a eso, ponme la imagen de, hablando de Estados Unidos, tenemos un par de imágenes también de la cuenta esta que hablabas antes, Asier, sí. Que bueno, está más graciosa. ¿Cómo va la FMS? Eminem primero, ¿no? Primero, ¿vale? Con Snoop Dogg, hay clásicos, Kendrick Lamar, bueno, en fin, tenemos ahí cómo iría. ¿Quién está en descenso? Future y... este no sé quién es, yo, el DaBaby. Este DaBaby no sé ni quién es, la verdad, no te voy a mentir. Pero, y no, bueno. Estaba, sabes que estaba Cacha, ¿no? En la lista inicial, me pareció brutal. Eso es increíble. ¿Sabes? Digo, fue increíble. Como un chascarrillo de plan, qué guapo. Bueno, ya cuando el Ice Cube se contestó, de plan, eso fue una locura. Barras, eso fue como. Eso fue una locura. Y bueno, que también que contestó hace poco el que batalló con Asesino, el. Ah, sí, el de la escrita. El, sí, ¿cómo joder, se llamaba? Me está saliendo ahora. Disaster, sí, joder. Sí, sí, sí. Disaster. Y también porque salía algo como del ascenso, que estaba el primero para el ascenso, no sé qué, y interactuó con eso. Pero vamos, espero que este comienzo... ¿Qué máquina? Ese community, sí. Tienes que ser community nuestro, tienes que estar con nosotros. Tienes que estar con nosotros. Y bueno, si hay alguien de Logroño por ahí que sea community, editor, yo necesito un community para mi cuenta, ya no quiero ir ver a más, o sea, que sea un poco corporativa, ¿sabes? O sea, que alguien me lleve la liarla. Cuenta, por favor, sí. Ah, te he visto sí, en Instagram sí. Que has puesto una story pidiendo... Ah, sí, bueno, eso es para un editor de vídeo, un proyecto personal, pero bueno, si sabe manejar... Ambas, pues para adelante y que me lleve eso... Bueno, ofreciendo trabajo aquí ya en el Día del Espectador. Bueno, vale, vamos con... Que si no, se nos va a hacer muy tarde, que yo a las 7, en teoría... ponme la imagen de... Es verdad, a ver esta imagen que decía Asier, que le ha gustado, queremos verla también. Hostia, muy guapa. Sí, está guapa, ¿eh? O sea, muy parece guapa. Una peli, tío. Sí, parece de película, ¿eh? O sea, parece los Avengers, tío. FMS Chile, ¿eh? Que, sí, algo así, ¿eh? Tipo Avengers. Es sí. Que es Avengers, ayer fui al cine a ver la de...
Bueno, que este fin de semana se la juega el menor con Ton, ¿no? Sí, claro. En la calle, gratis. En la calle, gratis, sí. Parque Bustamante. Pues espero veros a todos por allí. Creo que va a ser a reventar. Ha habido una campaña del país para que vuelva el menor. O sea, en plan incluso artistas urbanos diciendo devuélvanos al menor. Que señores, o sea, que esto había un preacuerdo de FMS Perú con el Departamento de Representación. Y bueno... Ojalá que el año que viene, o sea, pueda estar también en Perú y al final, o sea, entender también al menor, porque claro, pues, o sea, sus compatriotas le quieren ver allí y es normal que haya tomado esa decisión, pero ojalá pueda estar en las dos ligas este año en una y el año que viene en otra. Bueno, veremos qué pasa, veremos qué Yo pasa. Yo soy editor, pero no soy de Logroño. ¿Y de dónde eres? ¿El campesino? ¿De dónde eres? Bueno, Asier, vamos a ir directamente con... Porque tengo a gente... Perdón. Tengo a gente en el Discord esperando y tenemos algún clásico que sabemos que se enrolla un montón. Vale, a ver, una cosa. Hay que ver cosas de Lander. Vamos a ver lo de las cosas de Lander. Tres batallas, ¿eh? Vamos a ver tres, ¿eh? ¿Cómo que tres? No, vamos a ver... Yo a las 7 me piro. Pero es que no tenemos que ver las batallas enteras. Tenemos que ver... Trozos. Tenemos que ver... Sí, o sea, tenemos que ver un poco yo las lo de que los traído... chicos que resaltan. Yo las que he traído sé desde qué parte ponerlo, pero las que has puesto tú no tengo ni idea. Bueno. Vale, pues mira, ahí está. Bueno, pues vamos ¿Qué a ver. Decir, Asier, ¿qué querías decir? No, eso, que limitemos los tiempos. Vamos a ver el... Sí, es que hoy nos hemos enrollado un poco de más, porque bueno, estamos aquí... A ver, aquí, una pero... cosa. Vamos a ver. Los reyes... O sea, los reyes de Lander, ya, son reyes todo el rato. Vamos a Lander. Ver lo de los talentos de Lander, ¿vale? Ajá. Vamos a ver los talentos de Lander hasta menos cuarto, ¿vale? Menos cuarto con la comunidad. A menos cuarto metemos gente y si tú te tienes que ir, yo me puedo quedar bueno, no me tengo que ir a en punto, pero tengo un compromiso después. Un poquito más, ¿vale? O sea, tengo un compromiso después, pero no me tengo que ir a en punto. Contemos con 30 minutos para ver talentos. Venga. De ahí saquemos, oye, ¿cuántos? Chat, ¿qué hacemos? ¿Cuántos seleccionamos hoy? ¿Vale? Daros cuenta que van a ser 3 semanas esto, porque estamos como a caballo. ¿Cuánto seleccionamos hoy? ¿Vale? De digamos, para que pasen a la siguiente fase y para que estén en la votación final. 5, 6, ¿cuántos creéis que es el número a ver, correcto? Lo que nos da tiempo. Vamos a... No sé. A ver, media hora tenemos que ver por lo menos 15 o 20. Depende de lo que quieras ver de cada uno. A ver. Porque hay veces que son 4x4, si tienes que estar viendo, o sea, es que depende bueno, de la batalla. Bueno, ahora lo vamos a probar. Vamos a probar, Creo que el chat manda, ¿vale? Vale, yo tenía puesto, que se habla mucho de él ahora, de Chile a Vigtamina, ¿vale? Que el otro día hice una batalla con Teorema, también tenía una con el menor, también traje una de Mira el buen rap de España que se hizo en Cantabria, con JMS, que es un chaval del País Vasco que le está dando duro contra Eloy, que es como... el mejor aquí de Cantabria. Uh-huh. Luego eso puse la de Vigtamina con el menor, tal, y lo demás son batallas que me has puesto tú. Entonces, Fénix nos acaba de decir una. ¿Cuál decías tú, Fénix? Que has oído hablar muy bien. ¡Minuto! ¡Tenemos la final! A ver, pero me voy a poner a verlo. Ok. Fénix. Diana VSMDU, ¿no? Es la que está que ha ¿Y quién es el que dices que es bueno? Para ti, los dos, vale. MDU es. Vale. Pues, vamos a ver. Pues ponos algo ahí que tú que más o menos sabrás por dónde va el pick de la batalla, que la has visto. Yo no la he visto, la verdad. No conozco. Y ahora saldremos en pantalla con todo, ¿eh? La idea es esta: apoyar a la gente de Lander, darles un premio al que votemos. Ok, venga, dale. Venga, vamos a verlo. Porque ya no puedo meter más en tu cavidad. Te gustan las rimas de carácter personal. No valen tus rimas si no sabes del rival. Lo he demostrado hoy, si lo conocías. Tirabas un chiste y la gente conocía. Eres el más conocido de este día. Por hacer gracia ganará chiste manía. Porque aquí na, este ya no es tu rival. Me vienes a derribar, nah, chico. Yo a mismo te lo explico. Tú eres un cubito y yo soy un bombón. Tú sudas, yo derrito. ¡Ey, yo! Te lo explico, no. Dámelo la mano que sube para arriba y para abajo, bro. Me sienta bien tener en la espalda el altavoz, porque si escucho bien de cara por la nuca mejor. Llega al pabellón y el auditivo también.
en el pabellón, estoy en él, juego al fútbol y después rapeo en él, aunque también estoy en las gradas y rapea mi friend. Dios estar en cualquier posición, si crees que me ganas es una suposición, le muestra a este cuál es su posición. Este gana porque supo de su acción. Piensa que tiro chistes siendo rapero Gia, sabiendo que desde que viniste te recibí con armonía. Eso es porque yo a ti te tengo respeto y tú a mi manía. Es verdad. A mí me gusta cómo lo hace mi rival. No son rimas de carácter personal, es que no descubriste de decirte la verdad. Eso es lo que hago yo, tirarte rimas que te duelan en el corazón, porque sabemos perfectamente que puede ser un batallón, pero siempre se puede ser mejor. O mejor persona, ¿qué pasa cuando tu persona te abandona? Yo soy de esta zona y no me siento de esta zona, el cáncer veneno para que el maligno se joda. No son prejuicios, soy gitano, soy malo prejuicio, pero a mí me dijeron desde mi inicio que mantienes mis principios, tú que me dices. ¡Última! ¿Tú quién me dices? Sí, todo el mundo seguimos infelices. Has visto, a empezar minutos hateando y he conseguido que lo termine cabeceando. ¡Oh! Habría que hacer una lista también, aquí un documento. Sí, ir apuntando. Vale, bueno. Bueno, eso, el documento lo haces tú. Vamos, lo streamo. Sí. ¿Ahora? Sí. Abres un docs. Sí. Ya está. Ya sé cómo se hace un documento. Pues me ha gustado más Illana, Vale, voy a poner. A ver, no la he visto entera, me la voy a ver entera, pero claro, ¿qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Y, recuérdame, izquierda era. O sea, el primero Illana. El segundo MDU. Illana es de Madrid, Pues tenía como acento del sur, ¿no? Buenas tardes, chat. Me ha gustado, Illana, MDU, otro rollo, lo conocí ahí y nos reventó a los 80 que éramos. Fabiuki dice. Es que, claro, hay que ver más. Es que hemos visto un minuto, que igual no es. Sí, hay que ver más, ¿Hay algo más? ¿Hay algo más de MDU? Creo que sí que había otro, ¿no? Otro cacho. Vale, pues dale un poco más. Venga, le doy un poco más. Va. ¡Está el calentito, loco! ¡Yo! ¡Vamos a los tumbos! ¡3, 2, 1! Su argumento más fuerte es que no sé nada de ti. Sé que rapeas diferente, hermano, y que eres de Madrid. Que te ha costado tu trabajo venir. Y espero que en su día yo tenga casa allí. Los valores y el respeto del hijo, pero no es del hijo, mi padre así me creó. Mira por tu hermano pequeño y por el mayor, que un día tú fuiste pequeño y serás mayor. El ciclo de la vida no se te olvidó, la movida de la vida se me terminó. No tengo un contrato indefinido, lo que tú tienes es un motivo de definición. Yo no soy nadie porque yo soy yo, y dentro de esto soy el boss. Pero puede ser que sea hoy, mañana no, porque todo sale fruto de la improvisación. Pensada, yo voy desde cero, por eso puedo perder primera en la zona cero. Y aquí hacer lo que quiero, ole mi cuerpo. ¡Última! ¡Ole! Rápido diferente. Y le gusta a la gente, no hagas como que me aceptas, porque no quiero que me aceptes. Quiero que si te molesta me lo cuento. Te estoy contando y te acabas de quejar aquí, me lo tienes que decir. Lo que has hecho ha sido camuflar que tiro sangre, ensuciando ese gran free. Ha sido distinto y lo sabes, cabrón. Y luego alardeando de tener improvisación. Cuando subas a Madrid podrás tener una casa, pero te has metido en la mía sin preguntar si tengo yo. No sabes mi situación. Apréndeme, di cabrón. Yo sé lo que es argumento y tú tan solo concepción. Contesta conceptualmente, yo no. Yo me meto la música en el diapasón. Yo me meto y afino, esto es afinación. También tengo el tonal balance, balanceo a la perfección. Una nota que en la escala sube una octava menor. ¡No! Más o no, has visto que hay diferencias dentro de este free. En el fondo, no somos distintos tú y yo aquí. Yo he acabado cabeceando y a ti yo te he hecho reír. ¡No! Contestar, sí sé que en el fondo nos vamos a respetar. Pero esta gente ha venido de cualquiera de los lugares para demostrar que los raperos sí saben de rap. ¡Bien! ¡Bien! Vale.
Bueno, pues ahora me ha gustado más. En este minuto me ha gustado MDU más, ¿eh? Me ha gustado. No, son buenos los dos, son buenos. Los dos. Ganó MDU, ¿eh? Decía Nairo de Cacha, sí, a ver, o sea, está jugando con los. O sea, está haciendo un poco como la gráfica. Luego ahí, o sea, faltaban en SIS de Chile todavía, ¿vale? Pero para jugar con los espacios. Le he preguntado. O sea, no es una pieza final, ¿vale? O sea, sino que está haciendo un poco la base. Vale, que está. Vale, está probando. Vale, bien, bien, ahí añadiendo el detalle. Vale, pues vamos a ver más. Si quieres, te pongo un poco, que la gente lo ha dicho, la de Pictamina, ¿sí? El chico este de Chile con Teorema, ¿vale? A ver. Vale, que yo no le tenía fichado a este chaval. Espera, que toca avanzar un poco, que al principio hay como por grupo. El tomo en moto y esto solo se llama humildad. Y ahí vamos con el kickback, muchachos. 6 preguntas de Vitamina, 6 respuestas de Teorema. De Dataman. Sí. Si quieres, di en directo. Jace ganó 9 seguidas desde la jornada 2 de la temporada 1 hasta la jornada 2 de la temporada 2. Raptor lleva 12 desde la jornada 2 de la temporada 2. Y está escribiendo. Ojo ahí, ¿eh? O sea, repito. Jace ganó 9 seguidas desde la jornada 2 de la temporada 1 hasta la jornada 2 de la temporada 2. Y Raptor lleva 12 desde la jornada 2, también, curiosamente, de la temporada 2 hasta la Inter de este año contra Change en Valencia. Ahí está, Dataman reargumentando sus datos. Vamos. 4x4, que está muy bien, que yo me la he visto antes para traerla aquí. Pero bueno, para que te hagas una idea, para ver más, digo, porque hay muchas más batallas. Pero Vitamina están hablando mucho de este chaval y la verdad que la gente que lo conozca de allí, de Chile... casi eso, ya lo sentimos. Pues vamos a hacer ahora la sección de... Ahora en 15 minutos la sección de que podéis preguntarnos cosas, ¿eh? Sí. Eso es. Pues ¿cuál vemos ahora? Es que tenemos un montón. Mira, chat, tenemos... Bueno, por cierto, Chris, gracias por suscribirte con Prime 8 meses, que te lo he puesto por escrito, si no me equivoco, pero no te lo he dicho por tal. Muchísimas gracias. Y ¿qué tenemos por aquí? Es que tenemos gran trabajo de Liga Inmortal. Un abrazo. Sí, Liga Inmortal, muy bien, muy bien. Tenemos un montón, así eres, que no sé cuál quieres poner, la dale, verdad. Dale, dale, o sea, no perdamos tiempo. Tenemos, yo qué sé, la que quieras, pero no sé cuál quieres. Uno que es MK versus Artesano. ¿Pero de dónde puedo ver yo el listado? No la tienes ahí en el Watch Together a la derecha. A ver. Hay una lista ahí enorme con... Ah, vale, aquí estamos, vale. Si no, pincha la que quieras. Vale, vamos a ver. Al próximo día, pues ya, que me la sea... Me la venga, sea vamos, yo. Vamos, o sea, vamos ahora... me parece... Vamos con Nota Roja Soto, que es México. Luego vamos a ver MK Artesano, me parece que es Argentina, ¿no? Bueno, vamos con Nota Roja, a ver. Y con Artesano. Ah, no, y Faraón, perdón. Silencio, silencio con esa pela. Saquen objetos, raza. Claro, para otro día ya miro yo los pics de las batallas, me apunto los minutos. Faraón, vamos a la chica. Cuando quieras puedes empezar. Parece que con su hojita tiene buena plática. Yo me voy a ir de vacaciones a costa del freestyle, de mi práctica. Y hago que este vato se muera de forma rápida, porque se va caliente y veloz. Eso es la termodinámica. Oh. Hagan la cima que le entiendan chido. Yo sé que está muy buena. Nos vamos a ir de vacaciones, porque mi hermanito puede ser de los mejores. ¿Están viendo la palabra? Dicen vacaciones. Prefiero llevarlo a Guanajuato a conocer las momias que a los pinches faraones. Me encanta México. No quiere ir para que conozca a los faraones. Este pequeño niño podría ser un artista. Es que no todos están preparados para ver los inicios del freestyle. Y menos tú, que le das de la verga. No, pero no le hagan así, ni aunque le hagan así van a hacer que la entiendan. No. Porque lo mío se siente. No. Es transparente. Todo lo contrario a estos lentes. No. ¿Verdad que estuvo bien china mi rima? Cabroncísima, así se sube la autoestima. No. Y se sube la autoestima. No depende de él, sino de lo que el otro diga. No.
Y eso lo sigo diciendo porque sí que soy un artista. Yo soy un llavero, tengo la llave de la puerta de todas las puertas del freestyle. A la verga, se aventó como 24 barras. No te la lleves, que estoy rapeando. Ve y búscala, busco tu talento, pero no les cuento. ¿Están viendo estas llaves? Yo se las presento. No te sé el más avanzado a sus momentos, porque con la llave del DeLorean me dio una línea del tiempo. Se dio una línea del tiempo y por eso el rapero más rapea con un androide y esa se la hace rajero. Esa se habla así, carnal, porque no la entendió. Él nació en el 2009, nunca vio Dragon Ball. Última. Grande impacto, gracias, 15 meses. Gracias, impacto. No entendió, pinche vato bien ojete. Ah, lo dice por maquillero, el del androide 18 y 17. Sí, si no lo entendieron, se las explico el día de hoy. Pero ¿quién ganó el torneo de la fuerza en el Dragon Ball? El menor. ¡Aplauso, aplauso! Spoiler de Dragon Ball. A ver, anota roja si que lo conocía ya. Vamos a ver. Con beat. ¿Qué tenemos por ahí? Ya, con beat. Me echaba en falta un poco ahí. Vamos a ver. Me hace gestos. Que yo te voy a decir, que te voy a explicar y entiende la gente que cita ese free. Escuchas ese beat, yo pienso en el DJ, tú en el sweet thing, en el minuto de nacir. Porque notas un rapero diferente. Me hace gestos, eso se entiende. Y beso para hoy, ya suene sorprendente. No me sorprendo yo de Faraón, me sorprendo que lo tengan como campeón. Cuando verdaderamente el campeón he sido yo, que le llama sacrificio, huevos y corazón. Porque esto es gracias a la magia. Te doy mucha constancia. Tiene el llama de tragar bastante magia. Y esa playera es estirar la mano y decirle gracias. Desde hace mucho tiempo que no me mantienen mis padres por ningún evento. Yo los mantengo a ellos gracias a este movimiento. Es algo que te da la vida, pero no el paso del tiempo. Encima, en el momento, yo hago freestyle el puto día de hoy. Tú no quieres ser faraón, por eso en cada barra siempre meto una puta comparación. ¡Tiempo! ¿Vale? Sorprendo porque no soy hardcore. Si le cuento el plan, no será sorpresa el asesinato. Y lo entiendes porque eres diminuto. Para el freestyle solo eres un puto. El paso del tiempo no me parece insulto. Es el paso del tiempo y este es tu último minuto. Te vas a la puta verga y no me sacia. Claro que les doy las gracias. Esta mierda es por ser compa del Tesla. No los engañes diciendo que es arte de magia. Sino con esta gran verga y la paro hasta la punta para que se vuelva mi chavo a base esperma. Última, ¿cuánta mierda quieres? Y ahora dice que no es pendejete. Eso es lo que le define. Le molestan las baratas hasta que le sirven. Tiempo, aplausos. Bueno, bueno, bien, ¿eh? Me han gustado los dos, la verdad. O sea, aquí creo. Un segundo que sí, quería decir. Un dato rápido que me ha hablado Ed Dataman y me ha puesto que a Raptor se le suma también una exhibición con More que también ganó. Dile al chat que no me contradice ni Dios. Y yo, vale, perfecto, perfecto. Perfecto. Vale, ¿cuál me has puesto ahora? Qué dureza. Vamos a ver. Luego te MKVS Artesano, ¿vale? Luego te pongo yo una. Vamos, vale, a ver. A ver, vamos a ver. Diciendo que son los mejores, improvisando palabras de Estados Unidos con armas, me la saco de la manga. Empezaba yo mamada y no te importó nada. Y queda muy claro que el arte yo no la esclava. Son los Estados Unidos, mi camarada. Les regalo libertad si me la cuenta las manos. Tranquilo, estás bien vergo, camarada. Ve, me trabo si quieres. Igualadas, para que lo entiendas. Que en esta ya no panzas. Te dicen Estados Unidos, pues se cansas. Oh. Vale. Eres un listo, ¿a qué te sostienes? ¿Al puente de mi San Francisco? ¿Qué le dicen a él? ¿Qué historia? En China el arte copia.
No lo copia, es fácil, no copia, se apropia, somos kanjis. Ey, no entiendes nada de esta línea. La mía es papel china con material explosivo. Yao, sí, es la mamada. De freestyle tapan como el papel china. Se decoloraba por tragos de agua salada. Yao, tengo antorchas en la mirada. Yao, pero ¿qué quiere decir? No la clava, no metes objetivo. Es como entrar y no tocar el eslabón perdido. ¿Qué quiere hacerme con rimas? Te gano aquí. Soy Jackie Chan enseñándole a Chaudhry. ¿A Chaudhry? Estás feliz, allá tienes a Jackie Chan, aquí a Chris. Yo. La meneo así, no me mires fijamente o vas a besar el ring. Yo te miro fijamente porque tengo calidad y obviamente no me vas a ganar aquí en tu ciudad. Yo, claro que es cierto, soy como Jackie Chan, tengo el poder de mi talismán. El poder del talismán, dice el tonto, pero voy a darle fondo con mis cowboys. Yo. Ey, freestyle, estoy cabrón. No me busques la yarda, que yo no tengo el balón. Yo tengo la mirada de 10 yardas, ¿no lo ves? Fútbol americano, y tú en primera y 10. No creo que pueda ganarme en este acto. La cabeza de mecha, gol de campo. Wow, pero no resalta. Saliste al campo y te encontraste en la Casa Blanca. Yao, es la mamada, parodia de Inside Jobs. Tú eres Obama. ¡Tiempo! Yeah. A ver, páralo. Bueno, chicos, vamos a ir resolviendo un poco de... De momento llevamos vistos MDU, Illana, Illana, Vitamina, MK, Artesano, Nota Roja y Faraón. Sí, Nota Roja. Si tuvierais que elegir dos, de momento, de los que llevamos, ¿quiénes elegiríais? De los que hemos visto, ¿vale? Faraón. Vale, te voy a poner yo... Tú Faraón, has dicho. No, estaba apuntándolo yo también. Vale, ¿qué dice el chat? Quiero saber un poco. A mí me ha gustado. ¿Quién es el que más os ha gustado? ¿Quién es el que más te ha gustado a ti, Extremo? A mí me han gustado el MDU, en su segundo minuto me ha gustado más. Quiero investigar sobre él. Vale. Y Vitamina, porque yo he visto la batalla completa. Entonces, luego tiene un 4x4 con Teorema increíble. Que no gana, pero increíble. Pero o sea, porque... tú votarías MDU y Vitamina. Sí, pero porque eso, a Vitamina porque le escucho más. Igual si veo a ver, más. Que luego hay que ver más. Que luego, ver más, cuando pasen de fase, hay que ver claro, bien. Hay que ver los más. Kicks. Y hay, claro, si yo ya sé cuáles están nominados, yo ya me veo las batallas antes del programa, me apunto qué minutos son guays de alguna batalla y vamos directos a justo la chicha, ¿sabes? Vale, y Fénix. ¿A ti quién te gusta más? Aunque no te diga, lo traducimos. MDU. Y Nota Roja. Vale. Vale. ¿Y el chat? ¿Qué va diciendo? A ver el chat que pone por ahí. A mí me mola Vitamina. Vitamina. Bueno, también es que está ahora más de moda, ¿no? Entonces es más fácil. Vitamina, que... Vitamina, la locura, el nivel de Chile, tal. A mí me ha gustado mucho Illana. Bueno, apúntalo. Me ha gustado. Bueno, va, y diciendo, yo te voy a poner, si quieres, una que fue aquí, vale, en mi tierra, en, vale, Cantabria, con la, porque ahora han traído a Cantabria la ah, luego voy a poner, que me parece que está M. Rosso. Mira, está M. Rosso por ahí, ¿no? Estará, tiene que estar. M. Rosso, sí, que M. Rosso mola, ¿eh? Que le compré unas zapatillas que me dijo. Sí, me acuerdo. Me dijo que si ganaba. Que si le compraba unas zapatillas y ganó la Steve Warriors a la banca. Lo dijo en filtros. Y dije, bueno, te las compro. Si ganas, te las compro. Y ganó. Tiempo después se las diste. Sí, qué crack. Tardado, sí. A ver, esto es Eloy, que es de los... Los dos están clasificados para las regionales de Red Bull. Y bueno, JMS, que también lleva un tiempo y está poco a poco subiendo mucho el level. Entonces, pues bueno, JMS ya lo conozco también. La final. Pero aquí debería estar. JMS es del País Vasco, ¿no? Sí. Aquí, vale. Aquí hubiese estado yo, pero coincidió con FMS Granada. Pero si no hubiese ido yo. Ok. Y que he hecho de juez en muchas veces con esta gente. En 3, 2, 1, tiempo. Y es verdad, pero ese yo te lo pienso explicar. Salida fallida, Oscar Pistorius del rap, porque el puto tiro lo has pegado mal.
rapero que te hago a ti, rapero. Si soy visto yo, ya has visto lo que hago a la gente que quiero. ¿En serio, tía? ¿Tanto no les quería? No se hagan batallas de vida, pero la vida es una batalla maniga. ¡Y arrimado con maniga! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Dispara, camarada! ¡Por mis huevos que no disparas caras! ¡Yo no! ¡Me dices de ladrón! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Muy bien, maricón! ¡Pero no dejo lo que digan el patrón! ¡Porque en esta vida hay nadie que me odie más que yo! ¡Tranquilo, que te queda poco! ¡Cabrón! De verdad, he salido su patrón, riéndose de la vida que tengo yo, que si quieres sentir un minuto de depresión. ¡Tiempo! Que por cierto, aquí en esta competición tiraron una rima personal donde me afectaba a mí y a Rosón. Tú ya sabes por dónde va el tema. Sí. Pues fue muy buena rima, ¿eh? Me la pasaron. Sí. Fue bastante buena porque eran fats. Pero bueno. Vale, vamos a ver a Ensiga, que venga. Es de Chile, ¿vale? Que lo, veo que lo han recomendado dos veces. Como digo, nosotros no hemos tenido tiempo a hacer un poco de escrutinio, o sea, es totalmente freestyle de lo que ha llegado porque lo hemos decidido poco antes de esto. Vamos a verlo con Blatz, ¿vale? Que es un mítico en la final de... ¿Lo había visto por ahí? Aquí está, de los Astros. ¿Lo tienes? Eso es, vamos a verlo. A ver. En un reino. Yo también. ¿Sí? Vale. Eso. Sí. ¿Ah? Es Blatz. Que se llama Rancao. Cambio. Eso es verdad. Qué chucha con ese escudo. Quizás le da personalidad. Pues tenía algún problema, qué guay. Como vos siempre votáis y votáis mal. ¿Os te acordáis esa vez que yo llegué al parque cuando me puse a rapear y maté a todos los que estaban de antes? ¿Sí? Y vos ese día me juzgaste. Que se siente verme ganar de nuevo, pero ahora de contrincante. Yes, yes. Vamos a rapear las cosas que sean sencillas. El chico no rapea con el topones, lo humilla. No sé cómo podía estar sentado en esta silla. Cómo me juece alguien que rapea con muletillas. ¡Tiempo! Vamos a ver esta. Vale. Más calle. Final de cuatro. Sin micro, ¿no? Está. Vale, vamos. Ahí. A ver, espera. Sí, sin micro. Dale. Hacelo, damas. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué está pasando? Que le siga nos está flaiteando. ¿Qué pasa, guacho? No te la estáis aguantando. Es terrible Perkin y no entiende mi mambo. Se pega en el cuello y aparece el pájaro. Aquí yo me defiendo, vos ascendiste FMS, eso es por supuesto, por tener más pitudo, no tener más talento.
Esté claro que soy como Robocop, porque yo no te robo, tampoco llama a los cop. Yo ando más que lloro, pero en el tanque soy vos, porque no tenés nivel, vos no sabes ser hip hop. Última. Dale mano, aquí yo sí soy lloro. Vengo a matarlos los tres son mongolos. Los tres van a quedar como bobos, junto con la Red Bull. Elijo a cuál desde el tres de los toros. Van rotando, claro, no sé cuándo le toca a él, concreta. Aquí ahí, está. Ahí, aquí está. Toca. Vamos a ver. Ah, pero esto es guay, ¿no? Porque, o sea, como que le contesta. Sí. Es un formato como una ruleta. Formato distinto, sí. Está guay. Sí. A ver. Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Pa' mí, este no es suficiente. Te vas asado, ya no te quiere la gente. Porque cambiaste, te tenía un estilo diferente. Te volviste burro y el burro no es transparente. El burro nunca ha sido transparente. Te volviste cambiante siendo lo mismo de siempre. Puro chiste para amargar el ambiente. Te sentí vacío y eso siempre se siente. Ya, yo demuestro ser el mejor del under a diario. Bori el mejor del parque solo en los comentarios. Pero no te gusta escuchar ninguna queja. Siendo guatón te gusta que te la dejen en bandeja. La gente no me quiere, lo entiendo. No soy quien para querer agradarle al resto. Me tiran por el ascenso. Quieres culiao, esto va por esos días que solo salía con lo puesto. No había plata para el almuerzo. Y me tratan más mal de lo que yo pienso. La maldad que me tiran la devuelvo. Es la miseria que son los sumersos. Hijos de puta, Rastafari más se prende. Cachai que soy cambiante y siempre incandescente. Brillo más que el foco y se entiende. Son tres y no sobresalen, yo soy el sobresaliente. Joder, es que hay muchos buenos, realmente, o sea... Sí, vale, sí. A ver, lo que hay que hacer es eso, es tener la lista, porque esto ya os digo, esto se le ocurrió anoche a Sier y hoy, pues bueno, yo pensé alguna batalla, pero no sabía muy bien cómo... Sí, sí, estamos poniéndolo en probando, marcha, ¿eh? ¿Vale? Pero que... la idea es, yo el próximo programa que hagamos esto... Bueno, mientras se va hablando de stream, voy buscando otro rápido. Vale, tener anotados los freestylers que vamos a ver, quitando alguno que nos digáis vosotros, y apuntado a las partes donde rapea. Venga, vale. Pon esta y vamos con el chat. Hostia, aquí está Mecha y todo, ¿no? Sí, por eso es Argentina. Vamos a ver, porque creo que hemos visto de Chile, de Argentina Colombia no hemos visto, y de México. De Chile no hemos visto. De Chile sí, o sea, de Argentina, perdón. De Argentina no hemos visto. Vamos a ver una de Argentina. Pero esto es en España, ¿no? Y nos vamos a contar. Ah, esto es en España. Sí, pero está Mecha, pero esto es en España, porque está aquí gente de España. Sí, sí, sí. No, pues, o sea, había visto a Mecha y digo, será de Argentina. Costumbre, yo, gente. A ver qué tal. Te voy a enseñar porque a Barna se la respeta. Tú vendes por tu jeta, eres una perra, la fama te ha traído. Y tranqui que mi bíceps es tu viaje de vuelta. Ven a buscarme, ven a conocerme, ven a rapearle, no a insultar a gente. Tú bajas por caché, bueno, no sé, pero tú vienes por esa gente. No hagas malas caras, que esas caras se devuelven. Mira, pedazo de lata, tus rimas son muy baratas. Me hablan de plata, por el río de la plata no se destaca. No se la banca las piñas, tu puño es mi pasaje. Vuelta, voy a tirar aerolíneas. Hermano, esto es cosa seria. ¡Guau! Su barra no se promedia. Charra, pero hace comedia. Viajo tanto que en breve me va a auspiciar Iberia. ¡Y eso me la pela! Yo hago comedia, hago diversión de las penas. Vivo rodeado de una ruina, pero llevo años llorando por una reina. ¿Quieres buscarme? Tú eres Iberia. Pero este dicen, ráyale. Yo vengo a matarte, quizás dispararle. En mi barrio, raya. A mí también más de una reina supo soltarme la mano, pero me supe camuflar con mis hermanos. ¡Díselo! Y con la gente que amo. El ajedrez me enseñó que las reinas también son peones disfrazados. Estos son tres perras, contra mí van a plantarse en guerra. ¡Vale! Que contra mí vos querías batallar. Esto no va a ser TikTok, pero sí va a ser viral. Claro, es muy bueno. Las reinas son peones disfrazados y llevas media vida en el tablero equivocado. Pero ahí se nota el apoyo local, ¿eh? Dale. Esto es Barna, esto es mierda. Contra esto es el rap que representa. Decían que no tenía la cara, tampoco tenía el cuerpo, que no iba a llegar porque no tenía talento. Pero por eso le puse esfuerzo. Estaba en el tablero equivocado, pero en el juego correcto. ¡Oh!
Baturi viene a ponerle el pecho. Jugar contra mí, él está satisfecho. Sobet Harmon está jugando con tu techo. Dios, Mechas, bueno, que es buenísimo. De hecho, tenía una, pero no se puede reaccionar aún, de la DEMA argentina de anoche, bueno, la sí, subida anoche, que era Naista y Mecha contra Sony, y no me acuerdo el nombre del chaval este de Argentina que tiene gafas y mete métricas, pero el réplic... Sé cómo es. Mete unas locuras, ese me encanta. Ritter. Sí, pues vale. Yo la he visto antes y era guapísima y la iba a traer, pero no se puede poner... Hay que esperar para reaccionar, ¿sabes? Pero bueno, muy bien también el chico este plantando cara ahí, pero joder, qué respuesta de Mecha con coherencia, joder, y con todo brutal, ¿eh? Qué bueno. Bueno, oye, vamos a ver a la gente que los pobres llevan aquí un montón de rato. Sí, vamos con los chavales y eso, la semana que viene... De todas formas, ¿con quiénes nos vamos? Vale, de lo que hemos visto, yo subiría al tablero de primera clasificación a... Subiría a... MBU... porque la habéis votado varios. Victamina, que el chat ahí ha sido bastante unánime. Nota Roja y Llana. Y en Siga quiero ver más. Me ha llamado la atención. Me ha recordado un poco a Vihai, que me mola mucho. Ah, Vihai es increíble. Y no sé, pero bueno, de momento lo tenéis. MDU y Llana, Victamina y Nota Roja, ¿vale? Ya, esos cuatro de momento van preclasificados para la pero eso, podremos ver otro día a alguien más de los de hoy con más. O sea, vamos a ver, sí, incluso podemos volver a ver más cosas. Con se han quedado minutos aquí pendientes. M. Rosso lo veremos el próximo día. Claro. A mí me gustó mucho, me llamó la atención, la verdad, el día que lo vi. Pero vamos con eso. Vale, lo apunto y bueno, para próximos programas yo ya lo tendré más visualizado y lo podremos ver. Bueno, hay que ver cómo encajarlo, pero la idea es esa. Vamos a subir a gente que está escuchándonos en el Discord, que de hecho Asier te vas a tener que... Bueno, yo te he muteado, pero tú no estás muteado, ¿no? Vale, nada, no he dicho nada. Vale, no, pues ya tenemos ya por ahí a, creo que es Joelba, si no estoy equivocado, Fénix, o sea que si queréis damos paso. Una pregunta por persona, ¿vale? Vale, pues... Joelba, si no, sube a otro y ya está. De momento, igual, justo ahora está en el... Mira, está SF, también ha levantado la mano ahí. Levantad la mano la gente del Discord que queráis subir. Y si no, ahí está, mira, está SF. Hola. F, ¿desde dónde nos hablas? Desde Granada. De hecho, me crucé con Asier por los pasillos en la FMS Granada. ¿Ah, sí? ¿Y te insultó? Porque suele insultar a la gente que se cruza. Tenía cara un poco agresiva, pero no le hice caso. Ah, ese es que estaba de buen humor ese día. Eso no es nada. ¿Te gustó la jornada o no? Sí, aunque tengo cierto... Ojo. Que quiero preguntaros, saber también, Asier, tú qué opinas y tal. Yo he ido a FMS Granada... Todas las veces que han venido aquí, también he ido a otros eventos, soy muy fan de FMS en general y de España. Pero quiero saber una cosa, me ha parecido este año como que las rimas que se tiran en batalla me suenan como ya demasiado repetitivas. Y sé que no es un sentimiento mío, sino de mucha gente. Por ejemplo, el Sweet Pain Scone, casi que no vi diferencia al del año pasado en cuanto a tirarse cosas diferentes, a rapear un poco, a indagar un poco más en lo rapeo. No simplemente nariz, dientes y cosas así. Quiero saber tu opinión respecto a eso. Pues bueno, uno creo que el tema de los traspasos era necesario para eso, para tratar de cambiar de narrativas, pero que también al final tiene que haber construcción en que vaya más allá de lo obvio, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, si no hay un storytelling entre ellos... pues van a acabar siempre, digamos, en el mismo embudo, ¿no? Si en cambio al final ya hay como narrativas en el cual, oye, pues yo voy a un programa y digo, es con tal, no sé qué, pasan cosas, tienen que pasar cosas. Creo que para la escena del freestyle, la parte de meterle un refresh con nuevos enfrentamientos, con uno de los grupos, que creo que era necesario para que no haya tanta repetición, creo que se tiene que trabajar mucho el storytelling y el kayfabe, este clásico de, a ver, son raperos, ¿sabes? Y con tener las oportunidades en las que estén frente a frente, ya no digo ni incluso rapeando, pues coño, todos piensan, o sea, para ser freestyle
tienes que pensar un poco que eres el mejor, ¿no? Es como el espíritu del luchador, ¿sabes? Vas a salir a batirte. Entonces, creo que hay que generar espacios que ayuden a cambiar esas narrativas, ¿vale? O sea, creo que eso es un trabajo de toda la escena y de seguir evolucionando un poco como show y como entretenimiento, de que tiene que ser hacia ahí, ¿sabes? Si al final es con In Sweet Pain, no se vuelven a enfrentar más que una vez al año y no tienen ninguna interacción entre ellos más allá de verse cuatro ratos y tomarse una Coca-Cola, ¿sabes? En el backstage, o cada uno está lo suyo. Creo que falta un poco ese trasfondo, ¿sabes? Creo que al final tiene que haber más oportunidades en las que pues se piquen, hablen, que haya más cosa, que haya más chicha para cambiar esas narrativas. Sí, pienso como tú que era necesario, primero el tema de los traspasos, el tema del refresco, por eso también, porque al final, si no, pues caes un poco en el mismo embudo. No sé tú qué piensas. Sí, eso es cierto, total. ¿No crees también que quizá en el último tiempo, como ha entrado también público mucho más nuevo, quizá gente no tan rap, sino más, pues bueno, del espectáculo, de ver a dos personas en su... Por ejemplo, en FMS Granada me topé con un montón de público que era incluso niños que iban sus padres con ellos, o sea, gente un poco no tan metidos en movidas de rap y tal, o de batallas, y es como que quizá la llegada de ese público ha hecho que también los freestylers al final tiran las rimas que más les apoyan, y si al final decir tu nariz es más grande que no sé qué, se lo van a gritar más, pues quizá el público también hemos condicionado un poco, ¿no? A ver, es que eso son tendencias, o sea, tienes que darte cuenta que además todo es cíclico, y recordemos el Force Chuti de la final nacional de Red Bull, en el cual pues estaba muy de moda, ¿no? El tema de las recicladas y el que terminaran las rimas y buscar solo el punch final. Evidentemente, la interacción con el público, el notar que algo engancha, va a hacer que seas más tendencioso con X cosas. Pero sí también veo que cada vez, lo mismo, siempre tiene que entrar público nuevo, ¿vale? También es verdad que nosotros, un poco por datos, sabemos que nuestro público ha crecido. No llegamos a tanto público nuevo como llegábamos, digamos, de chavales tan jóvenes como llegábamos en un 2018, 2019, que había chicos muy jóvenes. Ahora el público ha ido creciendo, aunque los hay, ¿vale? El porcentaje de menores es menor del que teníamos antes. Pero bueno, es lo que tú dices, evidentemente el público influye en la tendencia, pero noto más que nunca el público cada vez más maduro y queriendo más freestyle artístico, ¿vale? Entonces sí. creo que esa tendencia está ahí y que es cuestión de tiempo de que vaya virando, ¿vale? O sea, veo al público ahora con ganas de no tanto ingenio, ¿vale? Y más un estilo artístico musical. Veo un poco eso, ¿eh? Veo eso. En el público lo noto como que cada vez se valora más. Entonces es cuestión de tiempo que eso se valore más, que vire la tendencia. Pero veo un poco que es un poco que es cíclico, ¿eh? O sea, con Bene tuvo un boom sí, con Trueno, con tal, eran MCs que eran más así. Luego hubo también la gente sorprenderse con la velocidad de Gazir, con tal, ¿no? Y creo que va un poco de momentos y de tendencias, ¿vale? Pero, perdona, ¿eh? Dime. ¿Podemos tener la esperanza de que Bennett vuelva algún día? Porque lo veo en todas las FMS y todo lo rodeado de Urban Roosters. Esto te lo respondo yo. La esperanza nunca se pierde, no hay que perderla, pero es jodido. Siempre que veo a Bennett le digo, chaval, o sea, sería una locura, ¿eh? Yo creo que sería la gente... También él igual tiene esa presión, ¿eh? Es que si vuelve va a estar todos los ojos en él, ¿eh? O sea, es una locura. A ver, nosotros, de hecho, estamos viendo, ya lo dije, que se sume al equipo. Para nosotros es su punto de vista y el impacto que tiene en las generaciones y que Bennett, por ejemplo, venga a las Street Warriors o que esté en proyectos como Reyes de Plaza o cosas que vamos a hacer como The One Writers, pues tal, ya tiene un valor de la leche, ¿sabes? O sea, en enseñar al futuro su estilo,
eso también es vital. Y luego pues tendrá siempre la puerta abierta, pero como dice Strimo, al final también es una decisión personal. Sí que él, para él, el freestyle es súper fundamental y, como digo, yo creo que está muy cerca de empezar a trabajar como parte del equipo y eso pues ya es un acercamiento. Paso, pero al final es como él se sienta, ¿no? En ese sentido. Yo tampoco pierdo la esperanza nunca. O sea, la verdad que me gusta y tengo la suerte de, entre bambalinas, pues disfrutar de pequeñas dosis, ¿no? De Bennett freestyleando o haciendo de Vlad, ¿vale? Que yo siempre le he dicho, tío, tienes que descubrir al mundo a Vlad. Es una locura, bueno, es una locura. Sí, el Bennett tiene algún talento más. Tiene algunos talentos más que fliparíais, que es como en plan ahí, como una doble personalidad o una desdoblación de un freestyler. Yo lo último que hablé con él también es, está ahora sí que quiere ponerse serio con los temas, porque es algo que siempre ha dicho, pero la última vez que hablé con él en Granada me dijo que ahora sí que estaba... Irá a Canarias, lo más seguro. También, vamos. Me imagino que sí, que irá con el equipo. Es lo que te digo, él al final, pues con nosotros, pues se lleva muy bien con mucha parte del equipo. Le estamos haciendo la de que venga, a ver si le entra el gusanillo, ¿qué? La táctica, bueno, que lo vea de cerca, a ver. Claro, que diga, hostia, no sé qué tal. Se lo dije en Granada y fue, me dijo, no, de momento no, ya lo pensaré. Y fue como el comentario que daba la sensación de que se habían preguntado tantas veces que ya lo contestaba automático. Claro, piensa. A ver, tú imagínate la de mensajes que tendrá en el interno de, oye, Bennett, vuelve, ¿sabes tal? ¿Cuándo vas a volver? Pues claro, pues al final es, cuando te dicen mucho una cosa, igual hasta le coges tirria, ¿no? Sí, claro, es verdad. Es como, hay que tener cuidado con eso. Sí. Pero bueno, SF, ¿cómo es? ¿F? ¿Cómo te llamo? SF, con la tilde en la E. SF, que muchas gracias, que voy a dar paso a los demás también, pero que... Igualmente, muchas gracias por contestar. Nada, hombre, un abrazo. Un abrazo enorme desde Granada, vámonos. Igualmente. Bueno, Granada, como goza. ¿Quién sabe? Nunca se sabe, nunca digas nunca. Yo pensé, por ejemplo, etcétera, y ahí está. Joelba. ¿Desde dónde? Buenas tardes. República Dominicana. República Dominicana, vamos ahí. Lo más seguro es que vaya a la jornada de República Dominicana. A ver si te veo por allí. ¿Qué? No me lo creo. Bueno, 22 de julio. Creo que me la tengo. ¿Cómo? En memoria. 22 de julio. Dando ya. Yo tengo una preguntita acerca de... Yo adquirí lo que era el Early Bird, pero no tengo conocimiento. Disculpe, yo no tengo conocimiento acerca de cómo es que se hace el proceso de eso. O sea, ya yo adquirí eso, pero... No te preocupes que no sé, se van a poner en contacto contigo. Es un poco, por ejemplo, lo mismo que pasa en... Creo, ¿vale? O sea, en Costa Rica, por ejemplo, todos los Early Bird que se agotaron en 24 horas... Hasta que no tenemos el permiso, digamos, territorial y del país, digamos, no podemos hacer efectivas las compras. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica es obligatorio vender con una tiquetera nacional. ¿Sabes? Nosotros la que tenemos, que es supranacional, no está permitido por un tema de licencias y tal. Entonces, pues bueno, o sea, hemos hecho como captar esa data y ahora, en cuanto se habilite en República, la venta más allá del early, te contactará el equipo pues para que hagas tu reserva efectiva o para que tengas tu entrada final, ¿vale? Okay, otra cosa, yo quisiera agradecerle en verdad muchísimo a Cel porque ha abierto una puerta, una barrera que aquí en República Dominicana no se hacen eventos de esa magnitud y cosas así, y en verdad hay mucho hype y la comunidad del free, en serio, les agradece eso muchísimo. Y quisiera saber cómo están las expectativas acerca de una jornada de CMS aquí en República Dominicana. Pues yo, las tengo muy altas en general con el Caribe. Siempre lo dije ya antes, o sea, es... Para mí es la realización personal. Entonces, tanto Colombia como la zona de Centroamérica, Caribe, creo que es donde más
se utiliza el hip hop como herramienta de inclusión social y es donde más ganas tenía de estar y donde más creo que hace falta y donde más estoy totalmente convencido que el resurgir del freestyle en tendencia va a llegar a través de Caribe, Centroamérica y Colombia. Empezamos. Estoy convencido. Estoy, lo veía ya hace año y medio cuando soñaba con que esto pasara y estoy convencido, ¿sabes? O sea, un poco lo que pasó en El Salvador de tener 8,000 y pico personas en un país de 3 millones y poco, no sé, me parece una locura y sobre todo la ilusión y la posibilidad de soñar con que pueda haber otra cosa para muchos jóvenes que bueno, pues que por desgracia en esos territorios del mundo pues hay menos oportunidades muchas veces, ¿sabes? Entonces, para mí una data, lo que más me llena. Una data muy importante acerca de lo que usted dice, que es un factor importante de lo que es la inclusión social. Y yo tengo una experiencia, porque yo conocí el 3D para 2016 por ahí con FMS Argentina y eso, el auge grande. Y un dato muy importante es que el 3D me llegó a conocer mucho que es cultura general y entonces también, porque hay muchos punchline que a veces uno no lo entiende, no tiene que investigar, ve qué es. Y eso es muy importante, la inclusión social, y tú te culturizas y aprendes muchísimo con el free. Totalmente. O sea, al final, para ser mejor freestyler tienes que ser más culto, tienes que estudiar, tienes que leer. Y al final es una forma diferente de aprender, es una forma diferente de expresarte. Y como te digo, yo creo que todo el mundo, o sea, que hace freestyle o a cualquiera que haga freestyle es un beneficio, ¿sabes? Porque hace que tengas más agilidad mental, el aprender a improvisar sobre temas que no te has preparado, el tener pues muchas habilidades que vienen bien para la vida cotidiana y para mí es un arte que todo el que practique, pues seguro que se beneficia, ¿no? Y que le ayuda. A mí, sobre todo, muchas veces me ha ayudado a canalizar cosas. Y aparte de lo que dices, a una forma diferente de interesarte por la cultura, ¿sabes? O sea, y no sé. O sea, soy como muy, digámoslo así, no sé, no me sale ahora la palabra. Bueno, iba a decir una burrada. Pero... ¿Qué ibas a decir? No, te iba a insultar gratuitamente, pero sí, no. Sí, voy a... es como muy idealista, ¿vale? Es lo que quería decir, muy idealista con el tema del freestyle, pero sí que realmente yo lo noté en mí, a mí me ayudó a cambiar, me ayudó a ser mejor, me ayudó a canalizar muchas veces pues malos momentos que tenía, buenos. Lo mismo, ¿sabes? Desde sacar frustraciones, canalizar la ira, a ligar, ¿sabes? O sea, y divertirme mucho con mis amigos, divertirme mucho con mi gente, a la cual echo de menos y el freestyle me conecta con todos esos sentimientos, ¿no? Y nada más, muchas gracias por tus palabras. De verdad que al final es lo que hace sentido a lo que hacemos, que muchas veces es duro y de verdad que he pensado a veces en tirar la toalla, Larga vida. Un abrazo. Larga vida, y nos vemos allí, ¿eh? República Dominicana, vamos. Viva República Dominicana. Contigo, así es. Quiero una foto contigo, ya te veo. Nos veremos allí. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Es buen viaje ese, a República Dominicana, ¿eh? Sí, sí. Haré República Dominicana, México. Tengo familia de allí. ¿Sí? Sí, porque la madre de mi hermano pequeño, que porque mi padre ha tenido hijos con distintas mujeres, pues la madre de mi hermano pequeño es de República Dominicana. Entonces, tengo ahí familia de República Dominicana también, indirectamente. Entonces, conozco, bueno, a varias personas de allí, me han contado muchas cosas, y a mí es un sitio que me gustaría si puedo en un futuro ir de vacaciones o lo que sea, conocerlo, sería maravilloso. Vale, vamos a subir un par más, que yo ya me van a matar. Que tengo ahí un compromiso, pero bueno, vamos con dos más. Tenemos a Chris, un clásico. De hecho, Chris, te lo rimo con que voy a hacer pis mientras habláis porque no aguanto, pero estoy aquí escuchándote. Tengo el baño al lado, o sea que es perfecto. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás? Bueno, te dejo con Asier, tardo un minuto más. ¿Qué tal, Chris? Hola, hola.
Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal estás, campeón? Muy bien, excelente. Aquí nada más pasando a saludar, a felicitarlos porque siempre alegran el día con sus programas. Y una preguntita, o bueno, todo relacionado con lo mismo, acerca de esta nueva meet and greet experience, no me acuerdo cómo le llaman. Sí. Vi que hicieron sacaron a la venta algunos tickets en muchas FMS que daban opción a un sorteo que daba un meet and greet experience, una cosa así. La pregunta va más encaminada a eso, ¿cómo va a funcionar lo del sorteo? Porque yo compré para 3 FMS, entonces... Vale, entonces, pues sí, digo, lo de los early birds, al final participan, depende del número, ¿vale? Porque las experiencias de escenario, depende de la boca del escenario, pues pueden caber desde 20 personas encima del escenario a 12, ¿vale? Está más o menos limitado, pero al final ahí, con esto quiero decir que quizás en un sitio se sortean 4 y en otro 6, ¿vale? Pero entre todos los compradores de Early Bird se tienen la opción, ¿vale? Se hace un sorteo para hacer un upgrade a esa experiencia, solo con los Early Bird, solo con los que, digamos, compraron esas primeras 48, 72 horas. Sí, sí, lo recuerdo. Aproveché para comprar, creo que compré 4. Entonces, la pregunta era encaminada como que antes de la fecha se va a hacer un sorteo, sí, cómo se avisa, sí, se hace un streaming o tal. Y no, la última. Bueno, realmente, pues, o sea, por ejemplo, en Granada lo hemos hecho, o sea, en plan de manera interna, se ha contactado con los ganadores y se les ha tramitado, digamos, ese upgrade. ¿Crees que es bueno hacer el sorteo aquí? Digo, estaría como bastante interesante de que la gente esté como, al menos con un motivo extra, para ver el programa, ¿no? Hagámoslo, me parece buena. Chris, streamo. Fénix, hagamos los sorteos del Early Bird con Upgrade en el día del espectador. Y así, vale, me tenéis queda que, un poco, o sea, de constancia. Necesito información de esto. Es hablar con la gente de comunicación y de producción. Tienes que hablar un poco con los dos. Porque vale, la idea es que se sortea entre todos los que compraron Early Birds, que eran las entradas inicialmente con descuento. Se sortean upgrades, que no quiero meter la pata porque no sé si ahora si son 4, si son 6, depende, vale, bueno, del recinto y tal. X. Hay un número, háblalo con Comps porque ellos lo saben, porque hicieron las bases legales y tal. Y vale. Producción tiene la base de datos de compradores. Entonces, a través de ahí, pues tenemos que hacer una dinámica en la que entre todos los compradores de esos early se sorteen estos upgrades, ¿vale? De experiencia, escenario, backstage experience y todo. De hecho, molaría, como sabéis, este año vamos a estar implementando un montón de cosas. Lo que yo os he contado antes era un poco la experiencia de España, de cómo hemos evolucionado, que va a ser prácticamente en todo el mundo, menos en México, que van a hacer incluso una prueba de concepto en esta primera sede, en la cual, aparte de hacer lo que os he dicho, de pruebas de sonido, etcétera, van a tener en el espacio que hay con los freestyles, van a tener como dinámicas de juego, ¿vale? Vas a tener como si futbolín, para PlayStation, luego te puedes echar una PlayStation con Stigma y ganarle, tal, o sea, va a ser un poco como más dinámico, lo vamos a probar y va a haber ahí como una especie de pequeña feria, entre comillas, o sea, con algunas dinámicas en las cuales pues el público puede interactuar con los freestyles, buscando el tener todavía un ambiente más distendido, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es quitar un poco las barreras en el resto del mundo, de decir, oye, pues ya no es el freestyler detrás de una mesa que veníamos de COVID y te firma, ya hemos pasado a unas mesas altas de dos en dos y entonces tú vas yendo a donde quieres, te haces foto con la copa y tal. Aquí en México se va a probar también a tener unas dinámicas, habrá música, un beatmaker y habrá la posibilidad de, como te digo, pues de hacer diferentes dinámicas con miembros tanto del staff como de los jurados, ¿vale? Y creo que va a molar. Voy a estar bastante atento. Si funciona bien, lo implementaremos en todos los sitios. Pues buen momento para ser mexicano. Sí, sí, sí. ¡Viva México! Bueno, México siempre es buen momento.
Sí, bien, ya pues me despido. Muchas gracias por el programa. Y una última cosa en las entradas. ¿Cuándo salen esas entradas de Meet and Greet Experience y tal? Porque he entrado varias veces y nunca las he visto. Entonces no sé si salen especialmente en alguna fecha o son exclusivas de sorteo o cómo funcionan. A ver, es que las del Backstage Experience, o sea, tampoco son muchas, ¿vale? Porque para poder hacer una dinámica que no sea estresante para los freestyles y tal, o sea, son muy limitadas. Entonces, no lo sé, voy a comprobar con el equipo de México, que no vaya a ser que se hayan agotado, porque al final, como te digo, es una experiencia, para que esté bien, no puedes hacerla para mucha gente. No, claro. Entonces, voy a preguntar, ¿vale? Voy a preguntar, no vaya a ser que igual que se sacaran y se hayan agotado y por eso entre sí no se ven, pero voy a preguntar, ¿vale? Y en el próximo día del espectador lo resuelvo. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias por Bueno, todo. Estimo Cris, amado. Un un gusto. abrazo. Venga. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Voy al gimnasio Chao. luego, de hecho. Que he vuelto, que estuve lesionado, ¿eh? Casi 2 meses del hombro por el bruto, por hacer pesas mal. Y he vuelto el lunes. He ido el lunes, el martes. Voy a ir hoy. Mañana voy a jugar al pádel. Bueno, Ojo, yo ¿eh? a ver si empiezo. Iba a empezar Estimo. mañana a boxeo otra vez, Sí. Lo dejes para mañana. Pues empezar pero hoy. no he contactado ahí Muy mal. al Hay que hombre. hacer, hay que hacer. Cambio de vida y de mentalidad. Vamos con la última persona invitada del día. Partim o algo así. Partim, hola. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Ojo, muy Hola. buenas. ¿Qué tal? ¿Argentina o qué? No, no, soy colombiano. Hostia, es Uy, que pues sí. ¿Qué onda? pues. ¿Todo bien? Me ha sonado A, argentinísimo. de hecho, ha sonado. O sea, como alguien conocido. Habla otra vez. No, no soy conocido. Capaz hablo así porque desde hace muy pequeño he tenido muchos referentes raperos de Argentina, como Dano. Oh, Dano, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Sí, bienvenido, ¿eh? cuéntanos, bienvenido. Partim. Lo que Y quieras. nada, no, nah, te voy a ser sincero. Vine porque me llamó mi compa SF y me dijo, vení a hablar, tal. Y pues lo tomé en cuenta y dije, fue a dar un tiempo a ver qué tal, para preguntar algunas cosas, algunas dudas. Okay. Pues si tienes alguna Capaz duda. las dudas que voy a preguntar no tienen nada que ver con, por ejemplo, como anteriormente el compañero con las entradas, sino es una duda más personal de Discord. Vale. Vale. Era para, o sea, voy a hacer la duda, pero no sé nada de eso y era como para saber por qué dejaron de tomar en cuenta tanto Discord, porque creo que si llegan a enfocarse más en Discord, se ve el esfuerzo que se han visto en los servidores. Y no sé por qué dejaron de enfocarse en Discord sabiendo que yo le veo potencial. Yo, por ejemplo, yo rapeé con gente que ahorita mismo tiene un nombre e incluso está en FMS. Y siento que dejaron tirar un poco de Discord. No sé por qué. Esa sería una de mis preguntas. Sí, yo creo. Bueno, Bueno, a ver, o sea, supongo que también está enfocado en otras cosas los trabajos, pero sí que Discord es algo que, mira, que yo lo hablé hace mucho, de que queríamos meter una dinámica de que si una vez a la semana vernos algo juntos, una película o lo que sea, hablar de cosas y demás. Pero sí que es verdad que bueno, yo solo uso Discord para hablar con la gente, para privados, que hablo por Discord, para dejar algún mensaje y para programas. Yo el resto del tiempo lo uso para trabajar solo con mis compañeros. A ver, creo que tenemos que Entonces hacer sí que mea creo que se hacía culpa más dinamismos en ese antes. sentido, Había porque sí más que es actividades verdad que antes. dentro de todas las labores que hay, pues creo que no se puso el foco en darle continuidad o en haber un responsable o haber unos Exacto. líderes del proyecto. Y bueno, creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica. Y a mí también me parece una pena. Digamos un poco el abandono en ese sentido, creo que hay que volver a retomarlo. Creo que es la leche, que había muchas cosas muy interesantes y que al final hay que darle continuidad, como todo en la vida, ¿vale? O sea, lo mismo que te decía antes, yo, o sea, es complicado que estuviera en todos los sitios. Ahora mismo, pues en mi nueva posición, pues ojalá pueda hacer cosas con talento para que ocurra eso, ¿sabes? O sea, que incluso meterme algún día al Discord y poder echarme unas risas con mis colegas y freestylear. Y con vosotros, con los que estéis por ahí, y que realmente el equipo de comunidad, que creo que tiene que haber un equipo de comunidad,
que estará cerca del equipo de contenido, pues que cultive el disco. O sea, para mí es una gran herramienta donde ha habido y han pasado cosas muy guays y muy excepcionales. Y tendríamos que volver a retomarlas. Exacto. Pero sí, sí, estaba guay. Tienes toda la razón. Sí, no, era más porque todo, porque existen muchos servidores donde se ha visto mucho talento. Y, por ejemplo, me tomaré en cuenta, yo lo diré sin vergüenza. Yo voy a Plaza de mi ciudad y capaz no tengo la oportunidad que me ha dado Discord. Capaz se ven cosas distintas y en Discord he tenido más oportunidad que la que tenía en Plaza. Por ejemplo, yo en Plaza no es que tenga mucho nombre y tampoco es que tenga la oportunidad de, por ejemplo, conversar con ustedes en persona por el simple motivo de que no me dan, no tengo las herramientas. O sea, lo que me da Discord no me la da la Plaza, me lo ha dado la Plaza. Entonces, ver, como... Creo que son complementarias, como tú dices, y que al final es una plaza diferente, no digital, mucho más accesible, más segura, muchas veces incluso más confortable para mucha gente y también un punto de encuentro y un punto de inicio. Entonces yo desde aquí cojo un poco el guante, Martín, voy a hablar un poco con los equipos y creo que es algo que hay que retomar y que al final es solo ponerle el foco, ¿sabes? O sea, solo ponerle el foco porque hay mucha gente, como tú dices, que valoraba eso, ¿vale? O sea, a ver, ahora mismo, yo es que no suelo mirar ya ni cuánta gente hay ahí, pero estamos hablando de casi 40.000 usuarios dentro del servidor. No sé, es un montón de gente con el cual pues, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, en nuestro servidor donde le metemos demasiadas ganas, créeme que le metemos demasiadas ganas, tenemos hasta ligas, ascenso, y son incluso competencias diarias, se hacen hasta dos diarias. Por ejemplo, está acá, aquí está mi equipo, por ejemplo, está SF, Lion, Kenshin, tenemos un servidor, y es como, está bien, tenemos el servidor, pero ¿cuándo podremos salir de ahí? O sea, ¿cuándo podremos tener el foco para que la gente pueda participar, pueda tener la oportunidad? Y es como, ya estamos como abandonados ahí, como que ya no es como pasó en la pandemia, donde en la pandemia Discord tuvo un protagonismo muy grande, sino que ya es como, listo, es una herramienta emergente, ya no es una herramienta donde la gente puede tener oportunidades, sino que es una herramienta como la última oportunidad en donde poder rapear. Y cuando hablas de que tenéis vuestro propio servidor, no tenéis vuestro propio servidor dentro de la plaza, ¿no? Sino uno aparte. No, es uno aparte. Pues donde... Mira, por ejemplo, ¿y tú estás en contacto con otros servidores similares, donde haya gente freestyleando? ¿Hacéis interligas? Pues sí, mira, sí, sí. Yo lo que propondría es uno... La plaza es un lugar abierto. Urban Rooster somos una comunidad y nosotros lo que podemos hacer es utilizar la infraestructura para dar oportunidades, ¿vale? Y es un poco lo que buscamos en este sentido que quiero decir. Vosotros sois los que estáis en contacto con toda la gente que freestylea y seguro que os conocéis los diferentes, servidores que hay. Esta es vuestra casa. Podéis tener un espacio aquí que se os den permisos para gestionar eso y que nosotros al final quizás hagamos una competición que unifique a todas las ligas que hay de Discord con los participantes, hacer un macro torneo que al final pueda tener un desenlace en lo físico o no, o meramente en lo virtual. Pero creo que es otro espacio que muchas veces yo lo hablo con los chicos y creo que es nuestro momento de utilizar un poco todo lo que tenemos de infraestructura para dar oportunidades. Lo estamos haciendo con Reyes de Plaza, lo vamos a hacer con un proyecto que va a salir en Argentina en el cual pues irá uno de nuestros compañeros a las plazas y dará la oportunidad de que te grabes un one shot o un free, que se suba a nuestro canal, a nuestras redes, que la gente te conozca, que lo que se monetice vaya para el freestyler. No queremos nada, queremos dar foco. Y en este caso creo que es lo mismo. Oye, tenemos un servidor de casi 40.000 personas, sí, ¿vale? Sí, y tenemos 100 eventos al año.
Y te, ¿sabes? O sea, que al final quizás es hacer un macro torneo que salga de la propia comunidad, que podéis liderar vosotros con los líderes de otras, de otros servidores de batallas, y que generemos un super torneo que al final pues te dé una exhibición en una FMS, por ejemplo, o esas cosas, ¿vale? O sea, ¿por qué no? Porque al final depende de nosotros. Es un poco lo mismo que ha ocurrido antes con lo del menor. Lo vamos a hacer. Pues hagámoslo también, ¿sabes? Si estáis aquí, está vuestro equipo. Fénix es un poco la, la persona que creó y estuvo a cargo de crear es un el poco que estuvo todo, ahí todo, de, todo el encima. Entorno. Lo tienes aquí directamente. Depende de nosotros el hacer algo. Nosotros la, la proactividad la tenemos y ponemos los recursos para que se haga, que en este caso sería un poco el sitio, nuestras redes para anunciarlo, si se pone en marcha. Vosotros decís cuándo, cómo, cómo lo hacemos, nosotros lo abrimos, tratamos de que esto se haga grande y quizás pues busquemos que los ganadores pues, pues tengan esa oportunidad de foguearse en un gran escenario, ¿vale? Y de salir quizás y grabar un freestyle en, para nuestras redes sociales, para nuestro canal. Hagámoslo. Eso es. Muchas cosas. Por sí, pero a ver, lo dejaré, lo toma, porque son muchas cosas, lo pondré en un... A ver, haré el resumen. Básicamente, ¿querés que nosotros nos encarguemos de poder lograr eso? A ver, que nosotros, o sea, yo, por todo el tema de expectativas, ¿vale? O sea, al final, nosotros a día de hoy no hay un equipo destinado a esto, ¿vale? O sea, bueno, no sé si has oído a Fénix, que dice que hables con Nuke, pero bueno, habla también con Fénix. Los moderadores, sí. ¿Vale? Para que te pongan en contacto. Pero lo que yo te digo es, la oportunidad está ahí, ¿vale? La oportunidad es cogerla y decir, oye, pues vamos a organizar algo. Vosotros tenéis ahora, yo para mí sería complicado el destinar ahora tiempo a recolectar todos los servidores especializados que hay en batallas, pero vosotros lo sabéis. ¿Vale? Entonces... Sí, no, lo sabemos total. O sea, mira, nosotros nos podemos comprometer en ese sentido. Nosotros, la verdad, te voy a ser sincero, nos hemos esforzado demasiado. Es que no, no es de dos meses, es de años. Llevamos años en el servidor. O sea, el servidor lleva funcionando años. Y ha llegado al punto, creo que como cualquier otra, otra organización, ha llegado al punto donde decimos, y bueno, ¿y qué estamos logrando con esto? O sea, tantos años y nos quedamos en el mismo bucle, es como queremos ir más allá, queremos que la gente vea, la gente pueda participar, que nos hagamos conocidos, pero no, por, no porque somos los creadores de eso, sino porque nos hagamos conocidos para que la comunidad de Discord pueda volver. O sea, la comunidad de Discord de por sí es grande, antes era más, y habían freestylers de todas clases, conocidos y no tan conocidos. La, nos podemos comprometer en ese sentido, en que el esfuerzo sí lo tenemos. Pues, pues yo, Party, nosotros nos comprometemos en utilizar nuestros canales para amplificarlo, para que eso sea todavía más grande, y por qué no crear juntos y con toda la comunidad de Discord que pueda estar interesada el torneo más grande de la historia. ¿Por qué no? ¿Por qué no crear el torneo más grande de la historia? A través y si de nosotros lo hacemos mejor. Vale, pues eso es lo que quiero decir. O sea, hagámoslo. Y además es que tenemos la posibilidad de no solo hacer el torneo más grande de la historia, sino que al final eso tengan unos premios que vosotros, mejor que nadie, nos vais a decir, coño, oye, ¿te gustaría hacer una exhibición en FMS? A ti como, como participante. ¿Sí? Sí, sí, no, 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 olvídate. Pues ya está, pues por ejemplo, eso puede ser uno de los premios. Y otros premios que vosotros mismos nos vais a decir. O sea, tener un freestyle en la sección 100% freestyle donde están los mejores del mundo, pues creo que también suma. El tener publicidad o promoción y ayudaros a los mejores a tener ese nombre, que muchas veces es complicado. Porque la gente dice, bueno, tal, pero cada vez hay más freestyles en activo, ¿eh? O sea, cada vez hay más plazas. Antes, prácticamente solo en Madrid, Barcelona, las grandes urbes, había gente que hacía freestyle. Ahora vas a un pueblito pequeño y hay gente que hace freestyle. Hay gente, entre los grupos de amigos mínimo tienen 2-3 personas que hacen freestyle. ¿Sabes? O sea, eso antes no pasaba. Entonces capitalicemos todo eso para, oje, ojalá hagamos juntos el torneo de freestyle más grande del mundo, porque el Discord
te permite hacer eso. Podemos hacer unas clasificatorias. Muchas veces el mundo físico, pues hacer una competición, por ejemplo, de 400, 500, ya se te pone un poco cuesta arriba. Pero quizás hacer un torneo en el que participen 2.000, 3.000 freestylers, que yo creo que no se ha hecho en la historia, pues por Discord se puede. ¿Sabes? Es hacer Mira, algo. Me diste una idea. Perfecto. Pues vamos a por ello, aparte, ¿eh? Aparte de la exhibición, me gustaría que se buscara un cupo para alguna nacional. Me parece bien. También podría ser. Me parece que aparte de la exhibición te da nombre, pero el cupo en la nacional te da como la cara de si verdaderamente te mereces eso, y ahí demostrarás quién sos, boludo. Vale, pues mira, si es un poco... Este año hay más de 300 competiciones en el circuito de FRF en el mundo, con más de otras 50 ya pensando en el año que viene, por ejemplo, pues en República Dominicana, en países que todavía no ha salido el ranking, pero ya hay competiciones inscribiéndose. Y yo me comprometo, al estar ahora al cargo de la FRF, que si sale este torneo más y hacemos este torneo, o sea, que el campeón, depende del país que sea, le podemos dar acceso a una nacional de las competiciones que están adheridas, ¿vale? Porque igual, oye, pues si se gana un colombiano, pues alguna competición de rango alto de Colombia. O a dos, ¿vale? O sea, yo proponer eso a los organizadores adscritos a la FRF, y creo que va a salir, creo que lo podemos materializar. Y que también quizás, oye, pues haya una exhibición en FMS, porque depende de nosotros directamente y lo podemos hacer. Vale, entonces busquemos esas cosas que podemos hacer. Vosotros tenéis la capacidad de esfuerzo y de trabajo para hablar con todo el mundo y ser uno de los motores, y nosotros os ponemos los medios y, como digo, nuestras redes sociales para amplificar y que se apunte más gente, que llegue más. Ojalá, ¿no? Me gustaría investigar y que Dataman, no sé si nos escucha por aquí, investigue cuál ha sido el torneo de freestyle más grande hasta la fecha. Y por qué no, hagamos un récord Guinness. Hagamos un récord Guinness a través de Discord. De participantes, de freestylers. Oh. Yo qué sé, soñar es gratis. Y trabajar en base a un sueño es lo que realmente motiva, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a pensar en hacerlo. Es que salga de esta conversación el torneo de freestyle más grande del mundo y que hagamos un puto récord Guinness. Y que encima luego el ganador tenga una oportunidad y ojalá el año que viene esté en una liga, ¿sabes? O sea, imagínate, ¿no? Ya puestos no. Yo qué sé. Sí, o sea, no, es que... Yo la verdad entré... Me toca ir, o sea, me tenía que ir a las 7, son y media, o sea... Nada, me quedo yo con poco con vale, los chicos me toque, y cierro. Lo siento mucho porque es que tengo que irme así. Sí, así que me va a quedar poco, pero muy interesante lo que estoy hablando con Partín. Un abrazo, ¿eh? Y hagámoslo. No lo sé, Fénix, porque yo tampoco soy muy ducho de Discord, pero hay posibilidad de crear grupos, o sea, para que haya como una especie de los grupos de WhatsApp, pero en Discord, en el cual pues esté Nuke, tú, yo, Partín, y empecemos a darle forma a esto y que... Pues, si puedes hacerlo, hazlo. Y vamos a trabajarlo para que suceda. Sí, no. ESF, grabaste esto, amigo, porque después no me la creo, ¿eh? sí, está grabado, se queda en público. O sea, que se corte y que corten, que corte un poco la gente de Coms este fragmento. Vamos con Partín y su equipo y con toda la comunidad de Discord Batallas a tratar de hacer el récord Guinness de la competición más grande de freestyle del mundo y que dé acceso a los ganadores no solo una exhibición en una FMS para estar en un escenario grande, sino también un acceso a una nacional, que trabajaremos en función de quién sea el campeón y su nacionalidad con los organizadores adscritos a la FRF ahora, que son más de 300 competiciones las que están adscritas. ¿Puedo añadir algo? Sí. No, usted, no sé si fue Urban Rooster, que alguna vez dio puntos de FMS en Discord. Ah, hicimos una Street Warriors Discord en pandemia, sí.
Creo que la ganó RK, no me acuerdo. Creo que sí. No, yo intenté hacerlo con mi comunidad, o sea, lo intenté hacer porque mi comunidad de por sí es muy activa. Sí. Y intenté meterme ahí y pensé, dije, ¿será que todavía se puede los servidores dar puntos? No queríamos dar muchos, pero queríamos motivar a los pibes de Discord. ¿Eso, alguna oportunidad? Eso es presentar el proyecto, ¿vale? Hay un formulario en la web de Freestyle Rap Federation. No me acuerdo ahora de la sección, pero hay un formulario abierto para poder presentar proyectos de cara al ranking del año que viene. Presenta el proyecto. Yo no estoy en contra de que pueda haber proyectos online, que al final hace que puedan ser, digamos, público transversal, ¿vale? Y que de alguna forma pues habrá que ver luego en cuál ranking estás adscrito, ¿vale? O si es el ranking digital, digamos, es como un subranking que está por debajo y da puntos, o sea, porque puede participar un tío de España, un tío de Colombia y tal, y al final pues es la oportunidad de sumar puntos. Sí que estará limitado, ¿vale? Al número de, no, de repente no va a haber 100 competiciones digitales, ¿no? Para no desbalancear. No. ¿Vale? Y potenciar a gente que quizás que tenga más recursos o más medios para tener un mejor equipo y qué tal, ¿vale? Ya sabes, o sea, tratar de buscar siempre la justicia, pero preséntalo, por favor, preséntalo el este y me gustaría verlo. Sí, lo haré. Hay una oportunidad que pueden subir a mi compa SF. ¿El qué, perdona? Hay una oportunidad que puedan subir a mi compa SF. Sí, para además al ser de España y estamos en el mismo franja horaria, pues sí, mucho mejor. Perfecto. Muchas gracias, Fénix. Ya está creado el espacio. Todo el del chat que quiera participar en este proyecto se puede sumar a través de nuestro Discord, hablar con Nuke o con los moderadores y trabajemos entre todos. Luis Fabián, FMS Caribe, va a la Inter. Sí, por supuesto. Lo único que este año no hace la jornada 5, digamos, no se cruza con otro país, porque al ser impares y ser su primer año y ser una liga plurinacional, la estamos dejando un poco aparte, pero evidentemente sus tres primeros clasificados se clasifican directamente a la fase clasificatoria de la internacional, ¿vale? O sea, no está fuera del circuito, está dentro. Lo único que no tiene es que no se cruza en la jornada 5 con otro país, porque ya, digamos, es una liga plurinacional. Y como nuestra intención es que haya 8 ligas, y ahí ya, digamos, dar servicio a los 22 países de habla hispana y Estados Unidos, pues ahí ya podríamos hacerlo, que sí que se cruce, y ya sería pues un segundo año con más experiencia, etcétera. Dale, CF, habla. Sí, lo que te quería añadir, si me permites, hola. Hola. Gracias en primer lugar, la verdad que Partida tiene muy buena idea de comunicarte de que sí, las comunidades de Discord llevamos desde la pandemia prácticamente, incluso antes, organizando compes, haciendo ligas, todo muy underground virtual, digamos, y hay mucha gente que por temas de que viven lejos de los lugares donde se organizan competiciones de plaza o simplemente viven en pueblos, como ha sido mi caso durante mucho tiempo, donde no hay gente que rapea, Discord puede ser fundamental y puede ser el único lugar y la única oportunidad donde pueden desarrollar su... donde pueden rapear, básicamente. De hecho, el espíritu de Urban surgió de digital por la primera... que luego ya fuimos al Campeonato Mundial de Emprendedores y allí nos estalló un poco la mente, ¿sabes? Pero la primera idea era de mantener lo que hacía los jueves con mis colegas en Segovia, cuando estuve estudiando. Al irme a una ciudad y no conocer a nadie, decir, y amigos míos, unos habían ido a Londres, otros a Hawái y tal, el hacerlo por internet. Eso fue, digamos, la primera beta que hicimos con Urban. Evidentemente, Discord está mucho más desarrollado y te da unas oportunidades enormes, pero ahí conocí a gente como Mark. Mark, por ejemplo, que ese minuto, bueno, que ha sido uno de los clásicos en el circuito hace unos años de freestyle y que también en escritas tiene ese minuto emblemático con Mr. Ego. Mark era un usuario hard user
de urbanroosters.com porque vivía en la Sierra de Madrid, en un pueblito con 15 habitantes, y esa era su oportunidad de poder practicar su afición. Calero LDN era uno de los usuarios más activos, me he echado cientos de batallas con Calero LDN y luego ha llegado, y también por temas personales era un punto de partida, o sea que yo compro totalmente eso, o sea, cuanto más medios o posibilidades podamos ofrecer a gente, como tú dices, o que por lo que sea vive en un sitio que no hay mucha gente con la cual participar o practicar su afición, o incluso nutrirse con otros compañeros del mundo, porque al final eso es brutal, o sea, cuando más mejoras es practicando freestyle con otra gente que llega a conclusiones diferentes de las que tú llegarías, y tiene diferentes flows y diferentes construcciones, que es de lo que te nutres, y imagínate eso ya cuando es internacional, como en este sí, caso, sí. ¿Sabes? O sea, compartir, ¿no? Que te está metiendo vocablos argentinos o cómo al final puedes nutrir tu estilo y hacerlo mucho más global. Más cómodo. Y más cómodo y mejor, ¿sabes? O sea, con esta herramienta. Yo, si queréis hacerlo, vamos a hacerlo, de verdad. Sí, vamos a hacerlo. ¿Por qué? He visto, o sea, créeme que vos vas y preguntas entre los freestylers tops y créeme que el 70% vino de Discord. Por ejemplo, yo hace muchos años, hace un año y medio, yo gané una internacional con Reverse de dupla. Hostia, Reverse, qué bueno. Y en ese tiempo Reverse no era tan conocido. Y al año siguiente ganó la Red Bull y ahorita está en el top. O sea, son personas que han ganado nombre también gracias a Discord. Pues vamos a por ello. Chicos, yo ya tenéis, ha creado Fénix el grupo. Cualquiera que se quiera unir de los que nos estáis viendo, vamos a por eso. Gran titular, generar el torneo de freestyle más grande del mundo. Y bueno, que te dé acceso a una nacional en el país de que sea el ganador. Y, ¿por qué no?, una exhibición en FMS. Y ya lo del proyecto va en paralelo, ¿vale, Martín? O sea, eso lo puedes presentar desde ya, buscando, buceando en la web de FRF, en el formulario que haya abierto, preséntalo. Yo estoy de acuerdo que también pueda haber... Queremos que... Sí, que se haga el torneo, sí, pero queremos que, aparte, después del torneo, siga la comunidad de Discord siéndose conocida y que sigan los pibes metiendo el esfuerzo. Nosotros te podemos asegurar y te lo prometemos. Si hacemos ese evento, va a ser el evento más grande de Discord y se va a llenar top, porque aquí están los eventos por $50, se llenan. Y no hablo de 50 personas, hablo de 150, 200 personas, por $50. Bueno, pues y ahora imagínate en esa manera. Vamos a poner un premio. Voy a poner un premio yo de mi bolsillo. A ver, no estoy forrado, pero vamos a poner $500. Si se llenan los de $50, ¡no! Vamos a poner $500 como premio, una exhibición en FMS y un acceso. Ojalá me hagan el aguante los organizadores del circuito, que seguro que sí, porque creo que esto es una iniciativa guay. Yo pongo $500 de mi bolsillo para el campeón del torneo, ¿vale? Y vamos a crearlo. Vamos a hacer el torneo más grande del mundo. ¿Por qué no? Así es. Quiero representar también a los de Discord diciendo algo. Ojalá y se me dé la oportunidad de que yo pueda ser jurado de la compe. De ahí posicionándose. Sí, sí. Posicionándose. No, ya serán detalles después. Vamos a darle forma y hagamos que suceda. Vamos a darle forma. MS. Así es, supongo que no se tiene mucha constancia de todo esto. Te he mandado por privado nuestro servidor para que veas más o menos una muestra de lo que llevamos haciendo desde 2021, prácticamente cuando lo iniciamos como más en fuerza. Te lo he pasado por privado, nuestro servidor se llama aquí. Snake. Me lo has mandado aquí. Sí, aquí por Discord, se llama Snake Rap. A ver, y si me podéis ayudar, porque es que... Por privado. Tengo 120 mensajes en privado. Soy un poco paquete. A ver si te encuentro. Se llama CFS. CFS. Te voy a buscar aquí, a ver. Mira, aquí estás. A ver si pincho aquí.
Ok, vale, ya te he encontrado. Me voy a meter. ¿Puedes ver cómo tenemos ahí ligas en formato FMS que llevamos varios, bueno, ya te digo, desde 2021 haciéndolas con edis, con tablas, con puntos, con jurados? Llevamos un montón votando cada batalla de liga, haciendo competiciones grandes, bueno, grandes para la gente que pueda estar y entrar. A fin de cuentas, Discord no tiene esa popularidad para que entre muchísima gente, pero bueno, los que están y tal, y ahí puedes ver una pequeña muestra de nuestro trabajo y de lo que podemos hacer. Ya estoy dentro, me voy a cacharrear. He escrito en el chat general. Vamos a crear ese torneo de freestyle más grande del mundo. Nada, oye, un placer haberlos conocido a los dos. Y vamos. Igualmente, a por ello. Quiero agradecerte, de corazón. Se nota mucho que Urban Rooster se preocupa por el freestyle en todos los ámbitos, incluso el virtual. Me ha sorprendido mucho. Por eso no te lo dije por llamada antes, hablé de FMS, porque no me creía realmente que haríais eso. Y la verdad, no, muchísimas gracias. Porque Partin es un atrevido, decir la verdad. verdad. Yo solamente diré algo. Ya me ilusionaron y cuando me ilusionan no paro, ¿eh? Vamos. O sea, la ilusión mueve el mundo, Partin. Vamos a por ello. De verdad, yo estoy en el barco. Vamos a darle caña. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, de verdad. Nada, hombre. Gracias a vosotros, de verdad. Sin vosotros no hay un nosotros, eso tenerlo claro. Vamos a hacerlo. Pues nada, ahora sí que sí, me voy a despedir un poco de todos. Oye, muchas gracias a todos los que habéis estado. Como sabéis, seguiremos con el Día del Espectador cada jueves. Se vienen muchas cosas, ayudarnos. Todo el que queréis compartir con nosotros talento del under, ya sea digital o de las plazas del mundo, hacerlo a través de info@urbanroosters.com. Sí que es muy importante que pongáis en el asunto talento del under, ¿vale? Para que nosotros lo podamos filtrar, porque llegan muchos mensajes a info, pues al final de todo, como os podéis imaginar, desde alguien preguntando por entradas a gente que quiere colaborar con nosotros, gente que quiere entrar en la network, ¿vale? Así que muy importante, info@urbanroosters.com con el asunto talento del under, ¿vale? Es un proyecto que ya me he tirado a la piscina, lo voy a tratar de aprobar internamente, pero la idea es premiar dos veces al mes a los artistas más frescos y freestylers que más nos gusten a la comunidad del under del mundo, ¿vale? Ir potenciando un poco las plazas como se está potenciando. Y como me ilusiona un montón que estoy viendo muchísima gente y hay una tendencia de que cada vez las plazas están más llenas, y de verdad que me ilusiona porque eso hará que tengamos cada vez mejor talento y más bases y mejores freestylers en el futuro. Un abrazo para todos y muchísimas gracias por hacernos el aguante. Un abrazo. Chao.